por venir a este tipo, a esta jornada que convocamos hoy con nuestros amigos del programa Erasmus. Ya sabéis que una de las, eh, digamos, de las líneas de actuación del programa, tanto los dos que gestionamos desde aquí, desde la, el Ministerio, que ya sabéis que ya no somos Secretaria de Estado, somos Ministerio de Cultura y Deporte, también tenemos que actualizar esa terminología. Eh, pues desde los dos programas, que hoy les vamos a comentar eh, en, una, en, en, la próxima, en la siguiente presentación, es eh, intentar eh, hacer jornadas informativas en colaboración con otros programas de los que tengamos, primero, interés, que lo tenemos, sin ninguna duda, eh, y segundo, hayamos identificado que los potenciales solicitantes, es decir, vosotros, que aquí viene mucha gente de Erasmus, no sois solamente de nuestro negociado, eh, tanto los que venís a los programas de cultura como a los programas de ciudadanía, eventualmente podéis estar interesados en programas, de, en programas de educación, y en este caso en el en el Erasmus de enseñanza para adultas. Y lo mismo, eh, que ya se encargará Beatriz, quizá, de hacer un, eh, la misma reflexión, los potenciales beneficiarios del programa Erasmus pueden interesarles los programas de cultura y de ciudadanía. Y eso sí que forma parte un poco del ADN de nuestra oficina y creo que puedo hablar en primera del plural. Nosotros aquí ya estamos hablando de consorcio porque efectivamente eh, lo vamos a concebir como un proyecto europeo en el que hay socios, eh, que es lo que vamos a intentar transmitiros. Bueno, de ahí la, la libertad que me tomo de hablar en primera persona del plural. Una de las consignas, insisto, y de las eh, digamos, lemas que forma parte de nuestra columna vertebral es haceros eh, partícipes de otras iniciativas europeas que pueden, ser vuestro, que pueden ser de vuestro interés. Es decir, que nosotros sabemos que los operadores culturales, en principio, tienen que venir al programa de cultura, que los temas de educación, en principio, tienen que venir al programa Erasmus, que los... Potenciales solicitantes o el colectivo, los stakeholders eh, que se mueven en el ámbito de la ciudadanía tienen que venir al programa de Europa con los Ciudadanos, pero nos interesa abrir ese abanico. Y la frase, que es una frase quizá informal y un poco convencional, es que sepáis que no solamente tenéis esa fuente de financiación, sino que hay otras. Y la frase que a la que me refería, es que nace una, eh, digamos, una, 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 un proyecto de estos tres digamos, sectores, eh, puede hacer de otros. Hoy nos convocan estas dos, pero eh, sabemos que hay programas como el horizonte 2020, aquí hay personas de la universidad que tienen mucha trayectoria en este terreno, en este, perdón, en este, en este recorrido. Sabemos que hay colectivos que les interesan los temas de audiovisual, pues hay un programa para este sector que es el programa Media. Sabemos que hay colectivos que les interesan los temas de medio ambiente, hay el programa Live. Es decir, que esa, ese, ese, ese espectro eh, está ahí y los invitamos a que bueno, a que vayáis al mayor número de programas eh, posibles. Porque luego, y vuelvo a la frase o la, al, al chascarrillo, quien hace un cesto hace ciento. Y la Dinámica y la estrategia y el digamos el, el recorrido es muy parecido. ¿eh? Es decir, que los papeles, esa burocracia que os van a, a solicitar, es muy parecido. Es muy similar. De hecho, de, la, de algunos de los que he mencionado dependemos de la misma agencia ejecutiva, lo cual no, no, no es gratuito. Y aquí ya sí que lanzamos con otro. También de los puntos claves que también me permito eh, solidaridad, la solidaridad del programa Erasmus es desactivar el miedo que se tiene a la burocracia europea. Que sabéis que existe, que sabéis que está en, las, eh, en, en, en la atmósfera de los, eh, de los ciudadanos y que sabemos que tenemos que pelear contra esa idea común y esa idea tábica de qué que difícil son los programas europeos. Y siempre utilizamos la misma estrategia y un poco la misma reflexión. Tenemos la consciencia de que cada día os enfrentáis a situaciones mucho más complejas que lo que es un formal europeo. Pero es verdad que esa idea existe. Estoy haciendo algo de populismo y algo de demagogia pero por eso, eh, por eso nos pagan. Pero creemos firmemente de que es verdad que este tipo de iniciativas europeas, narra, iniciativas europeas arrastran un poco esa, esa reputación. Y en el caso de que sea, que puede serlo, aquí estamos nosotros, es decir, las oficinas, los puntos nacionales de información, tenemos ese objetivo, acompañaros y facilitar todo ese proceso. Es decir, que todas las dudas que se os vayan planteando, hoy es una primera toma de contacto, vamos a hablar de una manera bastante general, pero luego cada uno desde nuestras respectivas oficinas recibimos proyectos, damos talleres de capacitación, vamos haciendo al seguimiento vemos presupuestos ya os adelanto que en el caso de cultura y de ciudadanía nosotros no estamos eh, implicados en el proceso de selección mientras que nuestros colegas de, de, de Erasmus ya os contarán ellos que, que, que tienen otra digamos otra otra responsabilidad pero en lo que concierne a cultura y a ciudadanía nosotros os acompañamos hasta que dais al botoncito en vuestro ordenador de su meeting, de entregar una vez que el proyecto llega a bruselas un comité de expertos independientes lo va a evaluar y decir que nosotros no tenemos esa presión estamos como decíamos antes de empezar la jornada en un escenario quizá un poco más confortable porque no decidimos a pesar de que estamos implicados y cuando vemos los resultados pues tenemos esas luces y esas sombras no nos llevamos frustraciones porque hay proyectos que conocemos muy bien y que no han sido seleccionados otros que apenas conocemos y que han sido seleccionados pero en fin digamos que la oficina tenemos cierta experiencia y cierta formación para ayudaros un poco en ese proceso de acompañamiento que os comentaba entonces objetivo daros el mayor número vamos proporcionaros providing ¿eh? facilitaros el mayor número de iniciativas europeas número dos desactivar ese temor a la burocracia europea que existe y que, y, que está, y que está latente y organizar jornadas como la que hoy estamos aquí, que es una jornada en la que vosotros... Tenéis mucha capilaridad y, seguramente, por la lista de participantes que hemos visto, sois potenciales solicitantes a los tres programas. Y esa es la buena nueva, ¿no? Que podéis solicitar y que esperamos que después de la jornada de hoy pues, tengáis eh, ideas en la cabeza que puedan ser susceptibles de ser presentadas a uno o a otro programa. Y ya termino del todo. Esto sí que es eh, 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 interesante. El orden de factores sí que altera el producto. No sé si recordáis, los que sois de, de, de mi edad, que estudiábamos que en matemáticas que el orden de factores no lo alteraba. Aquí sí que lo altera. Es decir, si vosotros ponéis por delante el tema de alumnos, Erasmus. Pues. Si esos alumnos hacen teatro, cultura. Si esos alumnos les interesan los temas del debate de ciudadanos, ciudadanía. Pero sí que nos pasa, y estoy seguro que os ocurre a vosotros en vuestra oficina, que, que nos llegan proyectos a la oficina donde se habla... Sistemáticamente y enfáticamente de alumnos. Y nuestra consigna es: está el Erasmus, les enviamos a nuestros colegas. Pero si podemos reformular la iniciativa y ponemos el énfasis en cultura, entonces serían, digamos, solicitantes del programa Cultura. Y si son temas de ciudadanía, de ciudadanía. Es decir, que a la hora de eh, enfocar estas iniciativas, sí que tenéis que tener muy en cuenta eh, que el énfasis lo tenéis que poner. En lo que es el corazón del programa. Si es ciudadanía, en los temas ciudadanos. Si es de cultura, en los temas de cultura. Sé que es una obviedad, pero es algo que nos ocurre casi, con, vamos, casi a, a diario. Y ya te paso entonces a ti la palabra, Beatriz. Muchas gracias por venir. Es un gusto teneros y además nos interesa mucho escucharles porque es que nos llegan, insisto, muchos potenciales solicitantes que les derivamos porque efectivamente tienen encaje en el programa de, de Erasmus y particularmente en el, en el de enseñanza de adultos, o sea, que te Agradecemos esta invitación y esperamos a lo largo de la jornada dejar, dejar claras estas oportunidades. Es verdad lo que dice Augusto. ¿no? A veces nosotros eh, nos llegan consultas con propuestas de proyectos y decimos, hombre, es un proyecto estupendo para Europa Creativa. Y entonces, claro, la gran diferencia es esa, es decir, si de algún modo los proyectos que presentáis eh, van a traducirse en algún tipo de innovación para el ámbito de la educación la formación de personas adultas o incluso de educación escolar, porque nos consta que en muchísimas eh, instituciones como son museos, ayuntamientos, bibliotecas, tienen también actividades específicas para escolares, por lo tanto también vamos a incluir este sector para determinadas acciones. En ese caso... Te, 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 podéis hacer proyectos buenos de Erasmus+ Plus, eh, si, si, si se vincula ya más al mundo de la creatividad y no hay nada, no tienen ningún vínculo con la educación o la formación, en ese caso pues sería Europa creativa o Europa para los ciudadanos. Entonces eh, esperamos hoy dejar claras las posibilidades de, de actuación en, en, estos, en estos campos y, y bueno que la jornada sea de utilidad para todos vosotros. Pues, eh, muchas gracias casi ya si queréis eh, eh, empezamos el, el, la dinámica de la jornada como habéis visto en los en los programas de mano que os hemos distribuido bueno para empezar darles las gracias porque todo ese merchandising y toda esa eh, fase de registro son responsabilidad del programa Erasmus y ahí sí que tenemos que aprender porque vemos que estáis muy muy avanzados en esto de la tarjetita y del registro y el código de barras que es eh, es interesante y además como ya sabéis que otro de los pilares en casi todos los programas es el tema de la innovación, pues sea aquí una prueba que podemos asumir también desde nuestras desde nuestra oficina. Entonces bueno, pues sería una presentación de los dos programas que perdón por la descortesía, creo que empiezo yo, luego pasaríamos al es así, ¿no? empiezo yo. Luego habría eh, la presentación de Beatriz con el programa Erasmus y luego, claro, nosotros contamos la teoría Ya esto también forma parte de nuestro manual de, de, de estilo. Damos la palabra a los que han vivido en primera persona todo eso, los que han encarnado ese proceso, los que nos pueden hablar de las luces y las sombras, los que nos pueden contar cómo, eh, bueno, pues cómo se encarna ¿no? todo esto de presentar un proyecto europeo a, estos, a estas tres iniciativas. Entonces habremos una especie, más que presentaciones como hemos hecho otras veces con un PowerPoint, hemos creído oportuno que se haga una mesa en donde estará un representante del programa de ciudadanía, que está por llegar, el del programa de cultura, que, que, está, que está aquí con nosotros, y del programa Erasmus, que creo que también está quien va a hacer la, la presentación eh, práctica. Entonces, bueno, pues básicamente es esa, un poco habrá una pausa café y luego nos interesa, si al hilo de las, en nuestro caso, de las presentaciones tenéis algún tipo de duda o algún tipo de consulta, como estamos un poco en distancia corta, eh, pues no dudéis de levantar la mano y pedir aclaraciones en el caso de que lo, lo que estiméis oportuno. Luego también habrá una parte quizá de debate donde podemos hacer eh, a modo de, de, de conclusiones. Entonces, bueno, pues empezamos. El PowerPoint está ahí. Eh, lo vamos a distribuir. La información que está que está recogida en, los slides, en las diapositivas también las tenéis. Las tenéis en montones de lenguas. Las tenéis en montones de webs. Es una. Ya empezamos a desactivar el miedo a la jerga europea. Es una información muy 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 sencilla. No es en absoluto lenguaje jurídico ni lenguaje comunitario. A veces incluso es básica. Eh, es un poco Pueril, porque repiten muchas veces lo mismo. Entonces, para nosotros, como punto nacional de información, más que entrar, que insisto, vamos a entrar en las diapositivas y lo vamos a ver, nos interesa dar una información que está basada en nuestra experiencia y que creemos que puede ser de interés y que no está recogida en la base de la convocatoria. Es muy obvia también. Si hablo de, de escolar, de algunos de los aspectos de, las, de la guía de la convocatoria, también lo que vamos a decir, o lo que voy a decir yo en este caso, es pueril pero y es básico. Pero no por ello es menos interesante porque. Nos ocurre cada día, no sé si participáis vosotros, de, esta, de, esta, de estas situaciones que, que, que nos pasan, que nos llegan a, a la oficina, que es cuando se tiene que empezar a, eh, a poner en marcha un programa, un proyecto europeo, en qué momento, cuáles son los requerimientos previos y cuáles son un poco las coordenadas en las que nos tenemos que mover. Insisto que es, es básico, pero, pero es mejor quizá aclararlo desde el primer momento. Bueno, pues... La primera reflexión que tenemos que tener es si tu proyecto no es empezamos con la jerga europea, no es regional a nosotros nos llegan proyectos que sabemos de antemano, o bien que es un proyecto regional, en nuestro caso de comunidad autónoma es decir, que va dirigido a un grupo destinatario me da igual que sea Gales que sea Normandía, que sea Laponia o que sea Andalucía, es un proyecto regional ¿eh? que bueno, a veces lo, lo camuflan pero que es muy obvio que no tiene esa dimensión transnacional eso tiene su instancia, Doc. tiene una instancia que es el gobierno de Laponia de, ¿eh? o la comunidad autónoma de Andalucía, que tiene unas vías ¿eh? de, 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 funda, de Financiación para ese tipo de proyectos. Esa no es una, un proyecto europeo. No es lo habitual, pero es lo que sí que es habitual: son proyectos nacionales. Proyectos que van a pasar o en España, en el caso de Laponia, en Suecia, en el caso de Normandía, Francia, en el caso de Gales, el Reino Unido, pero que creen que tienen algún tipo de posibilidad en la financiación europea. Y ahí también hay que darles el alto: no es un proyecto europeo. Es un proyecto nacional que efectivamente también tiene sus vías de financiación eh, legítimas, que son los ministerios de cultura o los ministerios de educación o los ministerios, pero es un programa nacional. Hay que dejarles claro que en el momento que entramos en el ámbito europeo el proyecto tiene que ser transnacional. Insisto que, que sé que es obvio, pero, pero que no, 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 no está de más decirlo. El proyecto tiene que conjugarse en plural. Ya lo he dicho muchas veces y tengo cierto rubor porque es algo que he empleado con mucha frecuencia, pero queremos insistir: obligatoriamente tiene que contar con socios. Pero no solamente socios en el sentido de, bueno, pues tenemos eh, un proyecto donde va a haber una obra de teatro, un, eh, una eh, actividad de ciudadanía en tales países, porque, insisto, esos son proyectos nacionales camuflados, un evaluador va a ver que esto es un proyecto de Francia, España y el Reino Unido, pero que buscan esa financiación europea. Los socios tienen que tener una implicación fundamental y eso se pide en el formulario. En el formulario, van a decir qué hace este socio, cuál es su contribución. Y aquí ya metemos la primera cuña que creo que es más que necesario que ponerla sobre la mesa. El socio no tiene por qué obligatoriamente ser un primo hermano y perdón por la expresión, no tiene que ser obligatoriamente un grupo de teatro, una universidad, otro eh, museo, otro grupo de artistas visuales. Puede ser un socio que es una fundación o que es una eh, eh, asociación o que es una universidad de tal manera que va a contribuir en la implementación del proyecto de una manera transversal pero no obligatoriamente hacer una actividad no tiene por qué ser obligatoriamente tres workshops en tres países no tiene por qué ser obligatoriamente tres festivales o tres puede haber un socio que puede dar eh, hacer todo el plan de seguimiento mediático o que puede hacer toda la estrategia de audiencias o que puede hacer todo el plan de marcadores de impacto sin tener una actividad. ¿De acuerdo? De tal manera que, que, que tiene como resultado un proyecto que está bien, bien, bien empastado y que, cuyo resultado es una especie de, de, de collage donde cada pieza encaja, pero no obligatoriamente tiene que hacer la misma actividad. Es decir, lo que llamamos partenariados híbridos. En el terreno de la educación yo no lo sé, pero en el de cultura es muy habitual lo de los tres grupos de teatro, los tres museos, los tres grupos de artes visuales. No hay nada que diga lo contrario, pero que no desestiméis la idea de incorporar socios que os pueden dar una capacitación que ahora es uno de los temas fundamentales que no tenéis vosotros por vuestra digamos por vuestro perfil eh, profesional. Pero bueno, socios, es lo que quiero decir es que tenéis que tener un proyecto transnacional. No tiene que ser de ninguna manera un proyecto nacional, por lo que digo porque el evaluador va a ver que bueno, sí hay tres socios, que efectivamente, pero va a, va a cuestionar la, lo que llaman ellos la calidad del partenariado, que es un partenariado, es esto de réplica y que no vemos un poco cuál es el valor añadido y qué papel juega cada socio. Pues esa es la primera... Digamos, recomendación que os hacemos. Obligatoriamente tenéis que contar con esta dimensión transnacional que se articula, lógicamente, a través de unos socios que van a participar y van a contribuir y van a eh, implicarse en todo el proceso, desde el inicio hasta la ejecución. ¿Eh? Eso lo han dicho en esta mesa eh, muchos ponentes. Nosotros somos unos socios de una universidad. Que por el ejemplo que he empleado a, a, al azar, hemos hecho todo el plan de medios del proyecto, pero no queremos venir en el último momento. No queremos venir justo ya cuando el proyecto está montado y ahora hacemos el plan de medios. Queremos estar integrados en todo el proceso, desde la génesis hasta el final, hasta lo que es la, la, la ejecución. Eso es algo que, que queremos que quede, que quede bien claro. Pues ya tenemos nuestros socios, está muy bien, ya tenemos nuestro proyecto transnacional. Ya conjugamos en plural, ya sabemos que el proyecto no es local ni es regional ni es nacional y ahora sería lo que hemos dicho. ¿Cuál es la identificación del dispositivo financiero que a mí me interesa? Ya tenemos un proyecto, pero ahora sabemos cuál es el corazón de mi propuesta y te retomo la frase del orden de factores y calidad del producto. Nuestro proyecto es estrictamente cultural, el cultural. Nuestro proyecto es de formación para adultos, cuidado que ya lo explicará, porque adultos que ya eran mayores, no, adultos son personas, ya lo explicará que no tienen ¿no? una formación, una formación eh, reglada, Erasmus, nuestro proyecto es de investigación pura y dura, Horizon, nuestro, lo que sea, pero sí que tenéis que identificar cuál es el vuestro, y ahí es donde se abre ese abanico, pero una vez que el abanico se abre… Hay que tener en cuenta de que no se deslice tu propuesta a terrenos que no queremos. Lo que os decía antes, cuando vienen proyectos que vemos que es mucho de alumnos, les decimos, esto se está dirigiendo a un sector que no es de nuestra competencia y es cuando se lo enviamos se lo enviamos, y lo enviamos a, a ellos. Y por eso la, la oportunidad de jornadas como esta. Habla del Horizon 2020, porque hay muchos puntos en común. Y ahí sí que entra también la ficción y la, digamos la, 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 las fantasías personales. Yo siempre he soñado con un proyecto Frankenstein. Tú puedes presentar un proyecto donde cada pieza de tú... Tu... De tu, vamos, de, tu, de tu proyecto global integrador puede ser eventualmente financiada por un programa diferente. O sea, mientras no haya injerencia, tú puedes decir: hay una parte de educación, hay una parte de cultura, hay una parte de ciudadanía y hay una parte de, de investigación. ¿Por qué no? Y yo, si fuera un evaluador, porque eso te lo van a exigir, lo vería con, con agrado. Es una institución muy activa que va a por todos. Pero vamos, vamos a dejarlo en el terreno de las ficciones personales. Pero puede ocurrir que tengas un proyecto, insisto, global, donde cada pieza encaje en una línea de financiación eh, legítima luego ahí hay sus complicaciones vale ya hablaríamos de que los gastos de personal se tienen que eh, desglosar bien pero ellos no lo dicen que no y ponemos y nosotros tenemos ejemplo el festival de Granada que pidió una operación grande la época que había ayudas operativas y por otra parte pidió un proyecto de cooperación como el que vamos a ver hoy puro y duro y nada más les pidieron explicaciones de el personal de la operatín está metido en el proyecto de cooperación sí pues le quitamos el dinero de esta parte no está metido no pero en principio la posibilidad está, está abierta ya tenemos entonces como decimos siempre las coordenadas nuestro proyecto es transnacional nuestro proyecto es, eh, tenemos el sector, de, el sector de competencia bien identificado pues ahí ya vamos a las oficinas de Erasmus a las oficinas nuestras o a las oficinas de otros programas. Hoy vendemos solo dos, dos mercancías, bueno, tres, que son las de ciudadanía, la de cultura y la, y, la de, y la de educación. Pero eso es interesante que lo sepáis. Y ahora ya sí que entramos un poco en materia y aquí me vas a corregir, lo añadirás eh, Beatriz en tu, en tu eh, presentación. ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Qué tenéis que tener antes de empezar esta aventura? Y insistimos mucho: que es una imagen, ahora venimos los dos de las islas, eh, que es una imagen metafóricamente, yo creo que muy pertinente y además muy hermosa. Esto es una aventura. Una aventura es un. un un proyecto en el que tú empiezas y cuando terminas tu concepción de las cosas ha variado. Porque ves cómo trabajan otros, porque ves cosas que no te gustan. No todo es, eh, es, es, es eh, familias felices, hay familias que se pelean, hay partenariados que tienen conflictos. Pero bueno, digamos que tu perspectiva se ha ampliado y ese es un poco, un poco el reto de este tipo de, este tipo de, de singladuras. Y eso es lo que es eh, interesante. ¿Qué te requieren? ¿Qué te requieren? Bueno, antes de decir lo que te quieren, quiero quiero también poner sobre la mesa en este optimismo uh, un poco ingenuo ¿eh? ¿eh? que nos caracteriza la oficina, es legítimo el presentar proyectos por sí mismos. Siempre decimos que la experiencia se legitima por ella misma. Que luego todos buscamos la financiación y que te dan los 200.000 o los 300.000 euros, más que bienvenido. Pero el haber participado en iniciativas europeas te mete en red. No estar ahí, yo creo que si lo deseas, claro, hay instituciones que no quieren jugar en esa división y me parece muy legítimo. Pero si quieres estar en este ámbito, tienes que presentarte a este tipo de programas. Y este tipo de programas te dan un savoir-faire y una, y, una, y, una, y una experiencia. que hace? Por, primer, por, por una parte, que pierdas ese miedo a esos formularios, ya lo los veremos sobre todo. Los de ciudadanía, que vamos, no he visto nada más fácil que rellenar un formulario de ciudadanía, sobre todo en el tema del presupuesto, ¿vale? Ese temor desaparece y yo creo que asumes, integras un proceso que era desconocido y que es, que es totalmente, totalmente integrable a tu actividad cotidiana y, número dos, creas un partenario, creas un consorcio. O sea que ya ves que con estos trabajo, con estos trabajo de una manera, con estos de otra manera, estos me gustan, estos no me gustan, no quiero presentar mi Europa Educativa ni Erasmus, hacemos una actividad bilateral, esa es interesante, que creas ya vínculos que son, que son, bueno, que son sólidos y que son perdurables en el futuro. Y entonces, antes de empezar, insisto, una, 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 una aventura, y volver a enfatizar el tema de, del viaje, de esta naturaleza, ¿qué se os exige? Bueno, pues ya hablo ya de lo nuestro. ¿Vale? De cultura y de ciudadanía. Se os exige que tengáis personalidad jurídica. No va dirigido a autónomos. Esa podría ser una reivindicación que se podía haber hecho en este nuevo marco, nuevo marco de 2127. El tema, sobre todo en el ámbito cultural, el tema de los operadores culturales está articulado en los autónomos, pero a día de hoy y en el futuro no van a ser elegibles. Tienen que ser obligatoriamente personalidad, eh, tener un estatuto legal, el que sea fundaciones, asociaciones, ministerios, organismos públicos, privados, empresas, ánimo de lucro, lo que sea. Siempre que estéis constituidos y registrados en uno de los países participantes del programa, que luego veremos que son muchos, y que uno, el líder, el que va a jugar el papel de líder, el que va a llevar, a él se le exige dos años de existencia. A los demás no. Antes se les exigía a todos, ahora ya no. Esto para cultura, para ciudadanía mismo, aplica lo mismo, pero con dos especificidades. Non-profit, obligatoriamente, tiene que ser sin ánimo de lucro. La fundación que va a venir luego a hablar de esto, las fundaciones, las asociaciones, los think tanks, las ONGs, ¿eh? son los... Digamos, los, los, eh, los eh, potenciales solicitantes de ciudadanía, pero los dos con personalidad jurídica. A esto no se les exigen ni los dos años y se les exige que sean sin ánimo de lucro. A cultura no se les exige el ánimo de lucro y al líder se les exige que tengan, eh, que tengan esos dos años de existencia. Pero. No se puede, va dirigido a este tipo de personas físicas. Que insisto que podía haber sido algo que, si el, el sector se hubiera movilizado, eh, sobre todo en el ámbito cultural, podía haber sido una reivindicación que podía haber llegado a Bruselas para el nuevo programa. Pero por lo que vemos, y bueno, casi con la total certeza, esto se va a mantener así en el próximo marco 21-27. Número dos, tenéis que tener, lógicamente, socios. ¿Vale? Que es lo que hemos dicho si estamos hablando del plural. Lo ideal es que los tengáis lógicamente de vuestras relaciones previas, de vuestras eh, experiencias anteriores. Pero si no es así, hay bases de datos de búsqueda de socios. Y nosotros, cada día, los que estáis dados de alta en nuestra newsletter, que os animo a que os deis de alta, tenéis ahí una hojita que podéis, eh, que podéis rellenar, bueno, pues lo que hacemos es recibir cada día peticiones de socios de nuestros colegas europeos, que a su vez promovemos a través de una línea común, de una lista común que tenemos entre todos. Hay una fichita, donde se llama y ahí te dice rellena y nosotros nos llega. Y la movemos en nuestro Facebook, Twitter. Aquí están nuestras colegas que se encargan de las redes, que lo hacen todos los días. Y al mismo tiempo hacemos lo contrario. Nosotros, los que nos la envían a nosotros, se lo enviamos. Luego hay otras instancias. Hay bases de datos de otros eh, eh, colegas europeos que los tienen en sus, en sus webs. Y luego incluso hay lo que son las oficinas regionales de Bruselas. Todas las comunidades autónomas tienen en Bruselas una oficina regional Castilla-La Mancha, Andalucía. Y la mayoría tienen entre sus mandatos el ayudar a buscar socios a sus, a sus digamos ciudadanos en este caso de su comunidad autónoma. Pero vamos, esa es una característica, pero eso es, es una obligación que, porque, lógicamente, que se armoniza con lo que he dicho al principio de los proyectos transnacionales. Y luego deja para último lo menos simpático, que es bueno también que lo sepáis, eh, los programas europeos son subsidiarios. No se da todo el dinero, se da una parte del dinero. ¿De acuerdo? Será el 40, el 50, el 80, pero ahí tenéis que tener cierta capacidad de captación de fondos. Tenéis que tener una parte de ese presupuesto global. Tenéis, no tiene líder, si sois cuatro entre los cuatro, si sois cinco entre los cinco, pero tenéis que rellenar esa parte, ese 40, ese 30 o lo, lo, lo que sea. ¿Cómo desglosáis esa, 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 esa cofinanciación? Como queráis, yo recuerdo que aquí llevo muchos años que en el programa Europa, 2000, Europa eh, perdón, Cultura 2000 se exigía que cada socio contribuyera al menos, al menos, al menos con un 5% de bienes propios recaudados. Ese 5% ha desaparecido. Lo desglosáis como queréis. Si uno es muy ricachón y quiere poner el 90%, 99% de ese 40, pues lo pone, ahí entraríamos nosotros, claro, 99%, los otros 0%, nada, el partenariado se desequilibraría, desde la oficina os diríamos, cuidado porque se pueden encender las luces rojas precisamente por ese desequilibrio, este socio no pone nada, pero tiene que ser crucial en la implementación del proyecto, porque no pone dinero y no hace nada, ¿qué hace aquí?, ¿vale?, pero eso es un poco llevar el argumento hasta la anécdota, no pod podéis desglosar como queráis. Maneras de subsanar este escollo, la cofinanciación, que es lo que no gusta a nadie. Bueno, pues se pueden imputar gastos de personal, es decir, que podéis cofinanciar con gastos de personal, timesheet, hojas, cuidado. Cuidado porque sabemos que es una tentación poner a todo, staff, a todo el a todo el personal, trabajando para la cofinanciación. Sabemos que desde la agencia miran con lupa y que ven que el director general trabaja 100% para el proyecto y el secretario ¿eh? se entienden, por eso van a pedir explicaciones. O sea que seáis mesurados, porque lo van a mirar. ¿eh? Realmente poner las hojas de tiempo y la dedicación que tenéis al proyecto y que sea justificable y, eh, y legítimo. Otra posibilidad de subsanar las ayudas regionales y nacionales. Si tenéis una ayuda del Ministerio de la Comunidad Autónoma de Aragón de, que, que, que os la han dado, la podéis colocar en el proyecto europeo. Siempre que el timing esté estrecho, esté bien coordinado, porque claro, se publica la europea y no tenéis garantizada la, la ayuda del Ministerio de la Comunidad Autónoma, lo tenéis que poner. Porque quien os veríais en el problema seríais nosotros. Siempre decimos lo mismo: nos ¿no van a pedir dónde está este dinero que queremos ver bloqueado, queremos una, un, un extracto del banco que diga los 20.000 o 30.000 euros están en este banco. No os lo piden. Os piden simplemente una ficha de capacidad financiera, pero os la piden para luego haceros el ingreso. ¿eh? El banco lo que te da es una cuenta para que luego ingresen el dinero en el caso de que el proyecto sea seleccionado. Pero el problema es vuestro, vosotros presupuestáis a 100%. Sabéis que tenéis 60. El otro 40, si no lo tenéis quien va a tener el, el, la dificultad es, es, es vuestra. ¿eh? O sea, que tenéis que garantizarlo un poco por vuestro bien. Creemos, y el tantán yo no sé en vuestro caso, es que en el futuro, en el 21-27, van a pedir muchas más pruebas de la capacidad financiera. Hasta ahora han sido bastante benévolos y yo en tono de medio culpa hemos sido muy laxos y hemos dicho a vosotros, concentraros en la propuesta y en el contenido del tema del presupuesto, bueno, pues ahora controlar el presupuesto. Y de hecho, en los... Informes de evaluación que te dan cuando el proyecto ha sido seleccionado o no seleccionado, el evaluador hace reflexiones sobre el presupuesto. No se cree que el, que el, que el líder tenga ese músculo o no o cuestiona que hayan hecho haya, eh, 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 la capacidad financiera para hacer algún tipo de actividad. Les digo que los evaluadores ya están formados para entrar en tres hijos en financieros. Y ya voy terminando y pasamos al, al, al PowerPoint, porque ya tenemos todo, ya tenemos todas las características, toda la armadura, todo el andamiaje para empezar un proyecto. Pero sabemos que tenemos socios, que tenemos un poco de dinero, tenemos identificado el programa, queremos eh, 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 andar todos juntos por este, eh, con, el, con este objetivo. Y ahora, claro, lo que tenéis que hacer es alinearos ...lógicamente la, 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 la propuesta tiene que alinearse con lo que pide el programa... ...siempre decimos que aquí no se hace eh, alta costura, esto es preta por hacer ...tenéis que decir, hacer lo que quiere el programa, va a hacernos la frase correcta... ...tenéis que armonizar vuestra propuesta a los criterios y a los objetivos que los hay del programa... ...pero cuál es la diferencia entre los objetivos que pide un programa que va a dar cobertura casi a 40 países... ...y lo que da a los de Laponia o a los de Andalucía o a los de Normandía... Los hemos dicho que van es un colectivo y a, un cor, y a una cobertura muy concreta. Esto va a un terreno extraordinariamente eh, variado y heterogéneo, con lo cual lo que piden es de sentido común. Lo que piden es pura ABC de lo que es la cooperación cultural transnacional y de lo que es la ciudadanía, y ya nos contará Beatriz seguramente de lo que es la, la educación. porque porque lo van a pedir es movilidad, circulación, es todo el mundo que esté en esta casilla de salida que acabamos de decir, podría asumir perfectamente lo que pide el programa. Y los dos sectores nuestros, ahí sí que ya me concreto en ciudadanía y en, en cultura, son extraordinariamente, extraordinariamente maleables. Es que cualquier iniciativa, cualquiera se puede meter en cultura. Aquí estoy haciendo quizá de nuevo demagogia, pero en ciudadanía es que se mete todo, todo todo, se lo decía, lo estamos hablando antes en ciudadanía, puedes meter temas de empoderamiento, temas de género, temas de, de gobernanza, temas de ecología, temas, si tienes cierta destreza, o sea que hay mucho, mucho de, de destreza a la hora de redactar vuestra propuesta, ¿de acuerdo? Y, es, y, esa, y esa ambigüedad y esa flexibilidad que para nosotros es una ventaja, es verdad que a vosotros os plantea como cierta inseguridad, no entiendo muy bien, es que lo que pides todo tan, 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 tan poco tangible… Tan, bueno, pues lo que solemos decir es, da la vuelta al argumento. Eso es lo que te permite, lo que acabo de decir, es que puedes eh, ubicar cualquiera, cualquiera de las propuestas. Y entonces, ya, ya sí que voy a ir muy, muy, muy deprisa porque el pobre estaría ahí. Pero eh, sí que, sí que me, insiste, me, me interesa quedar algo bien claro. So, lo nuestro, ahí, ¿eh? ahora sí que hablamos de los programas que estamos gestionando desde nuestra oficina aquí en el Ministerio. Son dos programas europeos. Dos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el programa Europa Creativa lo vamos a ver ahora muy deprisa y el Erasmus os cuento, que es una auténtica sopa de letras. El programa Europa Creativa es, una, es, es un programa que tiene dos patas, dos. El programa de media, que le conocéis o lo conoceréis, hemos hecho cosas con ellos, que es el programa dirigido a la industria audiovisual y el programa Cultura. Pertenecemos al mismo paraguas, Cultura y Media. Media, en los países grandes, tiene sus oficinas, lo que llaman antenas. Entonces, el programa Media tiene una oficina en Madrid que hace cobertura de todo el territorio nacional, excepto en Andalucía, que tiene su oficina, el País Vasco, que tiene su oficina, y Cataluña, que tiene su oficina. Es decir, si un operador quiere hacer una película en Cataluña, tiene que ir a la oficina de Cataluña. Si quiere hacer un documental en Andalucía, tiene una oficina. Pero si un operador cultural de Andalucía quiere hacer un proyecto de cultura, viene a nosotros. Si un operador cultural del País Vasco quiere hacer un proyecto de cultura, viene a nosotros. Es decir, que ellos son Programa Media, con sus cuatro oficinas, Nacional y las tres comunidades autónomas, y el programa de cultura, que somos nosotros, y damos difusión y apoyo técnico a todo el territorio nacional. ¿Por qué lo hizo la Comisión? Yo soy pelota con ellos, pues porque era inmanejable la interlocución con todos los países. Y decidió fundir, fundir programas. Y fundió Cultura y Ciudadanía. Ya os digo, en el Erasmus. Aquello es una auténtica jungla, porque junta programas de educación, de deporte. Bueno, ya os lo, ya os lo, ya os lo, ya os lo contaré. Entonces, una pata de la Europa creativa somos nosotros, y hoy nos convoca aquí media. Hemos hecho cosas con ellos y ya vendréis a otras jornadas informativas y lo, y, lo, y lo hacemos. Y otro programa que no tiene nada que ver, que no es Europa creativa, que no es ninguna otra pata, es el programa de ciudadanía. ¿De acuerdo? Y también lo hacemos nosotros. Somos uno de los pa pocos países que tenemos estos, estos dos programas. Porque nos parecía bien, porque cuando salió el programa en 2007, el que fue al comité de gestión era alguien de aquí de Cultura y dijo: Oye, que se ha puesto en marcha y si lo queréis asumir. Y dijimos: Pues sí. Lo que nos interesa primero porque efectivamente ampliamos nuestro sector de, de, de influencia y porque los potenciales beneficiarios tienen muchísimos puntos en común. Y aquí hay ejemplos que lo demuestran: gente que ya ha estado en cultura y que se ha presentado a ciudadanía, y gente que se ha presentado en ciudadanía y que se ha presentado a cultura. Pero no creáis que el programa Cultura mete a ciudadanía. No, y ahora os hago una coincidencia que va a ser grabada, pero que me da igual, porque además también es algo que decimos, nosotros rellenamos papeles igual que vosotros, nosotros hacemos la misma burocracia, nosotros somos un proyecto, nos ha llegado hoy el plan de acción que tenemos que hacer, que es nuestro proyecto para el futuro, somos un consorcio, somos los socios de cultura y media, o sea que todo esto para deciros que no somos completamente ajenos a ese proceso de, 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 buro, de burocracia que, que vosotros eh, tenéis, eh, tenéis que sufrir. Y en la hoja de tiempos que tenemos que mandar a Bruselas, tenemos que tener mucha cautela, es decir, el viaje de la semana pasada a, a donde fuera, a, en ese caso eh, fue a Albacete, imputamos una parte del gasto a cultura porque hablamos de los dos programas. Y en nuestra hoja de tiempos tenemos que dejar muy claro que hay una parte que dedicamos a cultura y una parte a ciudadanía. Todo esto parecido, que eso es lo que vosotros haríais en ese hipotético caso que estuvierais en este, en este escenario. O sea, que, que para que veáis cómo encarnamos e integramos todo, todo ese proceso. Tenemos dos programas que no tienen nada que ver uno con el otro, que dependen de dos direcciones generales, una de educación y cultura y la otra de interior, que sí que dependen de la gente ejecutiva, Dios gracias, pero que... Son dos partes diferentes y tenemos que argumentar y articular para que no haya injerencia o el overlapping este tan, tan temido. Entonces, vamos a hablar de esos dos. Os he dado características comunes porque las hay. Os he dado, digamos, requerimientos comunes porque los hay. Pero que sepáis que son dos programas que no tienen nada que ver uno con el otro. Vamos ya muy deprisa, la Agencia Ejecutiva, la Comisión es la parte que pone la parte gris, la parte de la, digamos, lo que es toda la... Es un órgano político, lógicamente. Pero desde el 2007 decide derivar una serie de programas a través de una agencia que, como su propio nombre indica, se llama Agencia Ejecutiva. Se es llama IACEA. A nosotros yo no sé a vosotros, a nosotros nos interesa la agencia, pero la agencia, bueno, la Comisión también, lógicamente, porque es donde se, digamos, donde, 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 donde se, eh, se articula toda la política y ahí los países miembros tienen muchísimo interés en hacer llegar sus reivindicaciones. Pero una vez que el programa ha sido aprobado, la agencia es la que hace los formularios, la convocatoria, la que cuelga todos los papeles, la que recibe. Eh, eh, vuestros proyectos a la que se lo enviáis, y en el caso de que el proyecto sea la que os hace el informe positivo o negativo, si el proyecto ha sido seleccionado o no seleccionado, y en el caso de que sea seleccionado, la que os nombra un gestor de proyectos, un tutor que va a, 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 a seguiros en toda la vida del proyecto a la que tenéis que justificar todos los gastos. Esta es la, la, la agencia ejecutiva. Nosotros en nuestra reunión siempre viene un representante de la comisión y un representante de la agencia. Algo que ya os quiero avanzar y deslizar, porque creo que es verdad y luego nos lo puede decir Lucía y nos lo pueden decir los que están ya en proceso de ejecución de proyectos. Son muy fáciles de contactar. Son muy accesibles, son muy jóvenes, además, también lo vamos a decir. O sea que a veces les hemos invitado a nuestras jornadas y les decimos que casi con la presencia física es suficiente, porque desactivan esa idea de los burócratas encorbatados? La agencia ejecutiva está eh, compuesta por gente laboral, bastante jóvenes, fáciles de contratar. no digo que contesten luego con mucha rapidez porque tienen mucho trabajo. Pero es verdad que tienen un poco una. Casi una apariencia física que facilita el proceso. Cuando se ve ahora que vienen de la reunión que han hecho en Bruselas para contarles cómo se pone en marcha un proyecto, pues habrán visto gente, y perdón por señalar con el dedo, un poco como vosotros, ya menos como yo. Es decir, que, que, que es un equipo que es dinámico, efectivo y muy, muy joven. Aquí lo tenemos, aquí está. ¿Eh? Lo del media, que se lleva mucho dinero, más que nosotros, pero tenemos que aceptar también que es una decisión política, que nosotros cuestionamos, pero que, bueno, que la decisión es tomada y que fueron estos 4.600 millones de euros, en principio eran 1.800 y al final con los recortes se quedaron así. Para el periodo 13-20. 14-20, perdón, que estamos ya en el canto del cisne, estamos terminando ya el periodo 20, nos quedan solo dos convocatorias y ahora es el buen momento de, en el momento que si lo quisiera, eso será objeto de una de otra reunión y lo podemos también hacer incluso a medias, qué va a pasar en el marco 21-27, que ellos tienen muy buenas noticias que daros, nosotros menos, pero bueno, digamos que el, el, el presupuesto se incrementa, sigue llevándose también más el programa media, pero bueno. Eh, lo que ha dicho ya el proyecto tiene que ser reinovador dimensión europea la capacidad técnica y luego los objetivos generales que insisto que son los que eh, están en la cabeza de cualquier uh, digamos eh, 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 operador cultural que está porque estamos hablando ahora ya solo de cultura que está un poco en ese, en ese escenario son cuatro las líneas. De estas cuatro, las dos últimas ya no se van a convocar, ya se han eh, clausurado. Y de estas cuatro, las que os interesa, sin ninguna duda, es los proyectos de cooperación. Traducción literaria, de hecho, ni lo voy a mencionar, aunque eh, han salido los resultados hace poco y hemos ido a otros. Este. Digamos, a otras reuniones en las que está el sector editorial, pero yo creo que a vosotros nos vamos a concentrar en los proyectos de cooperación, los grandes y los pequeños. Ya lo he dicho, dos años, activas en el sector de las ICC y con personalidad jurídica. Ya lo habíamos dicho. Ya digo que la cláusula de los dos años desapareció, lo cual facilita las cosas. El no autónomos lo ponemos en rojo, lamentándolo, pero queremos que quede claro desde el principio los estados eh, eh, miembros eh, participantes. Esto es interesante. ¿eh? Si tenéis un proyecto con Moldavia, si tenéis un proyecto con Ucrania, con, con Túnez y con eh, Montenegro, es exactamente igual que si tenéis un proyecto con Suecia, con Italia, con Francia y con uh, eh, Noruega. Exactamente igual. Son países participantes. El tema es que ellos hacen una petición a la unidad de amplificación, lo que se llama la DG Enlargement, les eh, dicen que quieren ser participantes de este programa, firman, hagan un cheque, firman un memorándum de comprensión y a través del cual sus ciudadanos son participantes de este programa. A mí me parece un tema apasionante para hacer un proyecto de ciudadanía, apasionante de ver cómo los países que quieren acceder a formar parte de la Unión Europea hacen unos primeros pasos a través de estos programas, que son los friendly users. Yo entiendo que hacer una negociación en el ámbito de la, de la, de la agricultura, de la economía, ahí las negociaciones son una casa de perro, pero en cultura, en ciudadanía en educación, cuantos más mejor. O sea, mejor. Es verdad que luego eh, la competencia se incrementa, pero nunca nadie dice nada de la incorporación de, este, de, de un país, porque nos, mal, nos mola. Y aquí están los proyectos, pequeños y grandes, pequeños tres, 200.000 euros, 60%. Grandes, el doble. Hasta dos millones de euros, 50%. ¿Qué quiere decir con esto? Tenéis que tener socios de tres países. Socios de tres países. Es decir, puede, España puede llevar varios socios, ¿vale? Pero serían españoles. Y tenéis que tener tres países como mínimo. Los otros dos pueden llevar, y que el partenario puede ser de 20, pero obligatoriamente tiene que ser de tres países, como mínimo. ¿De acuerdo? Es muy fácil de entender. Lo que os van a dar es un tope de 200.000 euros, que no está mal. Pero que ese 200.000 representa el 60% del presupuesto global. ¿eh? No sé si el presupuesto global es 300, lo hemos hecho a veces la cuenta, el resto lo tenéis que tener vosotros. Pero pueden ser 60.000 euros, el tope es 200.000. Si pedís 200.000 euros y un céntimo, ya no es un proyecto de pequeña escala, es un proyecto de gran escala, ya no se os requiere tres países, se os requiere seis países y ya no se os financia el 60, se os financia al 50. ¿De acuerdo? Resultados buenos han salido los estos. Nosotros tenemos dos proyectos grandes este año. Ha habido bastantes proyectos. Uno está hoy aquí con nosotros, de líderes, ¿eh? porque hablamos solo de líderes. Luego hay muchísimos españoles en los, en el, como, como socios. Pero bueno, los resultados son, son buenos y nada, pues mucha satisfacción. Pero vaya, que, que, que si os dais cuenta, es curioso porque también sería interesante ver un poco cómo ha sido la evolución del programa. En el programa anterior, y hay gente aquí que seguro que puede hablar porque ya conocía el programa, había como topes, había un tope para los gastos de personal, 20% ha desaparecido. Había un tope para los gastos de mm, su contratación 50%, ha desaparecido. Había un tope para los, 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 en los grandes, tenía que ser 200.000 euros como mínimo, 500 como máximo por año, ha desaparecido. Eh, tenía un tope para los pequeños dos años, para los mínimos, eh, para los grandes eh, cinco, ha desaparecido. Ahora han ido al, a los, al ceiling, y entonces tanto pequeños como grandes les dan cuatro años. Lo mismo que el 20%. No hay que ser muy listo para saber que un proyecto pequeño suele durar de 20 a 24 meses, con 200.000 euros tampoco, ¿sabes? Y que un proyecto de 2 millones de euros no lo puedes embuchar en 4 en, en en meses. Es decir, que aunque no lo diga, es como lo de las hojas de tiempo, lo del 20% que os decía antes, aunque no diga ya que, que, no, que haya ese tope del 20%, os decimos ser cautelosos, no pongáis. Muchas eh, gastos de personal, porque lo van a ver. Pues aquí lo mismo. Aunque no lo diga, los proyectos de pequeña escala suelen durar dos años y los de grande de cuatro. Pero importante, importantísimo. La movilidad, el desarrollo de docencias y la capital. Estos son los objetivos. Y ahí ya sí que me permito, Juan Perdón, una pequeña pedantería, pero que creo que viene muy a cuento. Cuando os decíamos. Os decía y decimos en la oficina que eh, lo que es inherente y lo que forma parte del ADN y lo que forma parte de la columna vertebral de la cooperación cultural transnacional es la movilidad y la circulación. Si no hay movilidad, es un proyecto regional. Si no hay circulación, es un proyecto nacional. Es decir, que, que es obligatorio que haya esta circulación y esta movilidad. Ahora. Que es un poco el concepto casi decimonónico de lo que es la cooperación cultural transnacional, casi romántico. Y además es, es totalmente legítimo. A día de hoy es, 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 es asumible, ¿no? Forma parte, digamos, de las bases de los, de los objetivos del programa. Pero ahora ya quieren, y eso también es cierto, que cualquiera que lea en un medio, sea el que sea, cómo se enfoca ahora la cultura, de que si forma parte del PIB, de que si los pues te piden que el proyecto ya tenga capacitación. Y ese proyecto, aparte de tener movilidad y aparte de tener enredando a operadores culturales de museos, de literarios, de editoriales, de eh, eh, organismos de la sociedad civil, de grupos de artes escénicas, ya le piden que tenga un plan de negocio innovador y ahí llamamos a los del Horizonte que tenga una buena estrategia de audiencias, y ahí llamamos a ciertas entidades que nos pueden dar una capacitación, que tenga unos buenos marcadores de impacto, y hay universidades que se dedican exclusivamente a este tipo de temas. Es decir, que ya no solamente es esa buena intención que tiene que seguir, insisto, y que es inherente a los proyectos, y que es un poco el corazón y el embrión y la base de, 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 de un proyecto cultural, pero ya se exige lo que se llama capacitación. Y es lo que intentamos dar respuesta. Somos oficinas. De, 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 somos oficinas de información, tenemos que ayudar a los, a los solicitantes, ya no solamente hacemos una jornada donde decimos eh, eh, un PowerPoint como este de hoy de, de línea 1, línea 2 y línea 3, tenemos que hacer jornadas de capacitación y las hemos hecho, hemos hecho jornadas de innovación, hemos hecho jornadas de nuevos modelos de negocio, hemos hecho jornadas de marcadores de impacto, hemos hecho jornadas de plan de medio y ya os aviso que para los que vayan a entregar a 11 de diciembre, que es la fecha de entrega de proyectos, ya tenemos fijado una... Taller de capacitación donde retomamos el tema de las audiencias, porque hemos visto con los informes de evaluación que nos habéis hecho llegar vosotros, pues son confidenciales, nosotros no tenemos acceso a ellos, hemos visto que sigue siendo una parte deficitaria. El tema del de desarrollo de audiencias sigue siendo un punto flaco, entonces vamos a hacer una jornada de capacitación y en esa misma taller, perdón, taller de capacitación vamos a también abordar el tema de los planes de medios. También vemos que la evaluación pone puntuaciones medianamente correctas, pero siempre pone que es deficitario en cómo visibilizan su proyecto. Y esto lo hacen efectivamente los, los, los expertos. Nosotros no tenemos esa formación. Entonces, lo que hacemos es, a dos o tres semanas antes de la entrega del proyecto, les decimos que den una formación global al margen de cuál sea el proyecto que se presente. O sea, ellos tienen que estudiar los dosieres que les enviamos y da igual que sea, como he dicho, uno de artes escénicas o de artes visuales o de una editorial que quiere hacer un proyecto de cooperación tienen que adaptar su speech su, su, su eh, presentación para beneficiar o para capacitar al sector el año pasado hicimos una apasionante muy 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 concreta eran temas de temas de, de, de aspectos legales ¿qué pasa con los artistas que viajan? ¿qué pasa con su, con su IVA? ¿quién? Qui, se si hacen en el, en el marco de su ejecución del proyecto? ¿hacen una obra? ¿de quién es la propiedad? temas de propiedad intelectual fue, in, fue interesante, este año volvemos un poco insisto a los dos puntos que hemos identificado que siguen siendo deficitarios para los nuestros es decir, para vosotros, a lo mejor en otros países eh, ese punto lo tienen muy, muy, muy desarrollado y otros no entonces nuestro taller va a ser de capacitación, estamos identificando que no puede dar de audiencias y de, y de planes y de planes de medios. Entonces, bueno, novedad importantísima, importantísima. Ellos han puesto el, el vídeo de patrimonio cultural, que tenían preparado los de Erasmus, muy bienvenido, y de temas de, de refugiados. Si os dais cuenta, si la comisión lanza una jornada, perdón, lo que llaman una, inicia, una iniciativa. Venimos ahora de Womex, que hemos estado en Canarias la semana pasada. Decidimos ir a una feria de música, con un stand, ¿eh? bueno, Nos pusimos stand, estuvimos ahí de azafatos y estuvimos tres días, vamos, al pie de Inga dar flyers, y a contar a todos los que querían escucharnos lo que era el programa Europa Creativa. Lo primero que había que decirles era: nosotros no somos un sello, porque las ferias sabes que es para organizar eh, proyectos comunes y para organizar giras. Nosotros les decíamos, no, no, somos un programa europeo y les contábamos nuestra, nuestra vamos eh, nuestro programa. ¿Por qué? Porque la comisión normalmente hace un tantán, decide, identifica un tema que le interesa. Y hace, una jornada, y, hace una, perdamos, y hace una y hace una, convocatoria específica, hizo una de refugiados, que siempre nos dicen lo mismo, es muy pequeña, tenemos eh, un presupuesto muy pequeñito, no se lo digáis a mucha gente, a nosotros, oficinas de información, claro, se lo decimos a todo el mundo, ¿cómo no les vamos a decir que no? No les hacemos ni, ni, eh, ningún caso como, como debe de ser, ¿no? Entonces, ese tema de refugiados hizo, insisto, una convocatoria. En España hubo un proyecto, porque vieron solo, si recuerdo mal, eran como 19, le tenemos muy identificado, va a venir a una jornada que vamos a hacer en, 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 en Sevilla y es una empresa de jazz y refugiados, que están basados en Marmaduke, se llamaba. Ya te está diciendo algo en esta convocatoria, dice que los refugiados son importantes. Esta, este año lanza otra tip, una especie como de, hacen como una especie como de llamada de atención. El sector musical, que se ha movido muy bien que los de patrimonio, se ha movido muy bien, ha hecho que lobby, de tal manera que han hecho una convocatoria específica que se llama Music Moves Europe, la música mueve Europa, hicieron una convocatoria específica para proyectos de música. Aquí llamamos al INAEM, nuestros colegas del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, y les dijimos, va a salir esto, bueno, ellos reclutaron a los que creían que podían ser interesantes, se lo contamos, hasta donde sabemos, se presentaron dos proyectos, no está evaluado, perdón, no, no sabemos los resultados, pero sabemos que la música va a ser muy importante en el periodo 21-27, de ahí la oportunidad de ir a este tipo de feria para, para, para visibilizarlos. Este año es el año europeo del patrimonio, ¿de acuerdo?, todos los proyectos que hagan referencia al patrimonio, luego también lo los del Erasmus, tienen su relevancia. Tienen su, una convocatoria específica de patrimonio, específica, ¿de acuerdo? Que además nosotros creíamos que iba a coincidir con la de proyectos de cooperación, fue anterior, fue en el el noviembre, y hubo dos proyectos que conocíamos muy bien que se presentaron y que fueron seleccionados. Dos de España, muchos, porque también el, el esto era, era pequeño. Entonces, si estás viendo música, patrimonio, refugiados, pues sabes que por ahí van los tiros. Entonces, este año quieren que en esta convocatoria un porcentaje de los proyectos vaya al tema de refugiados y al tema de patrimonio. O sea que si estáis pensando, mirar en la oportunidad, esto me, es, es delicado hablar, sobre todo cuando estás en temas tan sensibles y tan, que, tan, tan delicados como el tema de los, de los refugiados, no es una moneda que digaslo a cambio, pero si tenéis alguna actividad susceptible de entrar en este sector, hacedla. Y el de patrimonio, pues exactamente, exactamente igual. De estos tres, del desarrollo de la audiencia, la movilidad y la capacitación, que lógicamente es a través de la digitalización, los nuevos modelos de negocios y, el, y, el, y la formación, ¿eh? yo soy un colectivo de payasos europeos y cómo capacito a mis socios o mis miembros. ¿eh? Para que sean mucho más eh, eficaces en el uso de las nuevas tecnologías. Eso es lo que, se entiende, lo que se entiende por capacitación. Pues de todos estos, tenéis que elegir como máximo tres. No se hacen coproductos. ¿Qué es lo que se.? ¿Qué es lo que se financia? Todo. Todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha de un proyecto. ¿Qué es lo que no se financia? Pues una gira, sola, una, es típico, de alguien que viene, tenemos un castillo, un centro cultural en nuestro municipio, queremos restaurarlo con el dinero que ahí no se hace. Eso tiene sus fondos ad hoc, son los fondos FEDER, ya lo sabéis, cuidado con estos que son los que han transformado España sin ninguna duda, ya lo veis, vayáis por donde vayáis, pondrás fondos FEDER, ahí el dinero ha sido gigantesco y les decimos siempre, una vez que hayáis restaurado vuestro eh, monumento, cuando le queráis dotar de actividad, entonces ya venía a nosotros. Pero para restaurar no, no es esto. Y proyectos audiovisuales al 100%. Los proyectos de cooperación, octubre, aquí le tenéis el 11, es mañana. Poner las pilas ya, empezar a mover, empezar a mandarnos cosas. Intentaremos dar la ayuda que, 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 que estimemos oportuna. Y eh, bueno, pues ahí. El inicio de actividades tendría que ser entre el 1 de septiembre. O sea, que lo entregáis en diciembre, pero no podéis empezar. El starting date de vuestro proyecto no puede ser antes del 1 de septiembre del 2019. El PIC, vamos a pasar por esto. Ya sabéis que tenéis que tener para participar de todos los programas de la agencia ejecutiva un carnet de identidad, que es un PIC, que os lo contábamos aquí cómo se hace si no tenemos un audiovisual y tenemos un tutorial. Y ahora ya cambiamos o no y entramos en ciudadanía. Esto que he dicho es para el ámbito cultural, pero esa modulación que os hablaba puedes de rederivarla a temas de ciudadanía. Pero el tema de ciudadanía pone sus reglas, lógicamente, y pone también sus objetivos, y pone también sus requerimientos. Y es los que vamos, vamos a ver. Este programa es un programa que, como os decía antes, de una manera quizá un poco casual, cuando vinieron y dijeron que se ponía en marcha el programa Europa con los ciudadanos, pues se dio esa casualidad, que el, el, el representante de España estaba en el Ministerio de Cultura, volvió, nos lo contó. Era posible asumirlo, nos parecía una extraordinaria posibilidad, por lo que os he dicho, porque nos diversificaba, porque nos abría eh, un, nuevas, nuevos modelos de negocio, si me, se me permite esta, esta expresión, y claro, no teníamos, tenemos experiencia en lo nuestro, pero no en ciudadanía. ¿Quién llevaba los temas de ciudadanía? Que era exclusivamente los temas de hermanamiento, porque el origen del, del programa de ciudadanía son los hermanamientos. Esos hermanamientos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, que afortunadamente España no está concernida en ese conflicto bélico y que empiezan a hacer hermanamientos, pues para Francia, Italia, Hungría, Polonia, ¿de acuerdo? Pero aquí en España también lo sabía. Hablamos con la FEM que es la Federación Española de Municipios y Provincias, lleva este tema, encantadores, nos dieron agenda, vinieron a nuestras jornadas y nos dieron un poco, nos pasaron el, el relevo y a partir de ahí, claro, nosotros ya empezamos a hacer nuestras, nuestras eh, eh, jornadas. Pero claro, el hermanamiento es una de las acciones, pero ahora vamos a ver que tenemos otra. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Y aquí me interesa, y ya voy terminando, que ya tengo diez minutos, me interesa mucho poner algo sobre la mesa, casi que trasciende el tema de las convocatorias. Vosotros, y ahí así que lanzo la pelota para vosotros, y nosotros por supuesto estamos más que implicados, la comisión no se saca los programas, ni las iniciativas, ni los textos, ni los documentos de la manga. Luego hace lo que quiere, como siempre pasa en política, pero sondea, sondea al colectivo. Es decir, eh, quiere saber qué pasa en el ámbito de la cultura para ver qué pasa en el 21-28. Quiere saber lo que pasa en el mundo de las ciudadanía. Y hay canales para hacer llegar esas reivindicaciones y para hacer llegar esas, esas, esas cuestiones y para hacer llegar esas inquietudes. Lógicamente una opinión personal no consta, ¿eh? pero claro que los payasos europeos están concernidos y hay redes de payasos europeos. Claro que los conservadores de museos tienen las mismas, eh, están implicados, en la, están concernidos por las mismas inquietudes y hay redes de, de conservadores de patrimonio. Claro que los eh, artistas visuales, entonces lo que tienen que hacer es lobby, ahí sí, no en la selección, pero ahí claro que pueden hacer lobby, es movilizarse, articularse y hacer llegar sus... Eh, reivindicaciones. Para que el nuevo programa, los autónomos, por eso os decía al principio, ¿qué pasa con esos autónomos que nos han movilizado y han presionado para que en el nuevo programa? Porque hay canales, hay canales. Están las redes en Europa, en, en Bruselas, que trabajan. La comisión, cuando lanza una, una convocatoria, la contra, lo contrasta con lo que llama la, la sociedad civil. Y en las reuniones primeras siempre están allí pues estas entidades que eh, cuestionan o que apoyan o que, o que, o que bueno, eh, analizan la, las propuestas de la comisión. Todo este rollo. Es parecido que el programa de ciudadanía, cuando empezó en el 7-13, tenía cuatro acciones: una que era de hermanamientos, que era la primera, otra que era juntos, por no sé qué, otra tercera que no era de concurrencia competitiva, que era para nuestra, la financiación de nuestras oficinas, porque hay una parte del presupuesto que va para el dinero de las oficinas y actos de, de, visibilidad, de visibilidad, y una cuarta que era memoria. Memoria única y exclusivamente vinculados a temas de holocausto y temas de estalinismo. Solo. Yo entiendo, y a las pruebas me remito, que los países empezaron a protestar. Y recuerdo, mira, ahora va a ser la presidencia austriaca, pero hubo otra presidencia eh, en Viena, y nuestra colega del Punto Europeo de Ciudadanía, es decir, el Punto Nacional de Información del Programa de Ciudadanía, decía a Austria nunca permitirá que en el tema de memoria no se haga un epígrafe especial a los temas de, a los temas de, de, de holocausto. Pues mira, sí. O sea, porque ¿qué ocurre? Que los países protestaron y dijeron ¿por qué la línea 4 de memoria solo va vinculada a estos dos topics? ¿Qué ocurre? Pues ahora lo vamos a ver. Que la línea 1 es la de memoria. Y ahí entran ya todos, todos los regímenes dictatoriales, todos, no solo esos. Y la otra, lo de las otras tres, hermanamientos, sociedad, proyecto de la sociedad civil, las han puesto en la 2. Todo esto es una anécdota, una anécdota o no es una anécdota para decir que se puede hacer lobby, que se debe... Que no solo podemos ser sujetos pasivos y luego esa protesta de los políticos europeos, que también, siempre, nunca nunca está de más. Pero que hay canales y que hay entidades que se encargan de, insisto, poner negro sobre el banco las reivindicaciones de los sectores. Como dato anecdótico, las, el latín y el griego no eran elegibles en, litera, en, en traducción. ¿Cómo no iba a ser? Pues lo son. Las editoriales online no eran elegibles. Lo son. Eh, es decir, que entiendo que el colectivo de editoriales se movió en su bueno pues estos son los objetivos eh, del, 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 del programa de, de ciudadanía lo mismo el valor añadido, ¿no? innovador de las sus descuentas es exactamente la misma el mismo Panel nunca me has dicho porque parece unas celdillas de, de abejas. Los solicitantes eh, lo he dicho sin ánimo de lucro, muy bien subrayado. Lo demás todo igual, asociaciones, universidades, eh, cuidado, las universidades son bienvenidas en este tipo porque dan de nuevo una capacitación que normalmente el sector de la ciudadanía no suele tener. Lo mismo en los países participantes, su MOU han, han firmado su, memor su memorándum de comprensión. Estos países son elegibles exactamente igual que si fueran eh, países. Eh, de las 28. El Reino Unido, hasta donde sabemos, por lo menos hasta el 2020, vamos a ver qué pasa, sigue siendo miembro, veremos después. Y aquí lo tenéis: capítulo 1, memoria, y capítulo 2, las otras tres líneas. El 1 de memoria y estas tres, efectivamente, sí. sí, sí. Compromiso democrático y, 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 y participación ciudadana, hermanamiento y redes. ¿Cuáles son las prioridades de este, de este capítulo? El año europeo, de ahí la oportunidad del vídeo, los debates, el diálogo intercultural y la solidaridad. Porque este sí, este como el horizonte, tiene. Annual Topics. Tiene temas anuales. ¿De acuerdo? Es decir, que eh, no son obligatorios, pero son más que recomendables. Y os van a decir, para los, el capítulo de memoria, los temas anuales son estos. Para los temas de sociedad civil, los temas son estos. Y ahí volvemos a entrar con el tema de la habilidad de la redacción. Porque en el periodo anterior, los temas de estalinismo y de holocausto no involucraban a España, no implicaban. Y, sin embargo, había proyectos españoles seleccionados. ¿Eh? ¿Por qué? Porque redactaban y porque... El nazismo ocurre en Europa, no llega a España tal cual, pero por supuesto que tiene influencia. ¿Eh? Eh, la guerra civil española fue el único tema que nos tocó en la inauguración en, la, en el 2016. Vale, pues entonces hicimos muchas jornadas porque por primera vez había un tema que era el 36, la, la, el inicio de la guerra civil española. Pero cuando hacíamos charlas como esta, decíamos... No os garantiza que por ser una entidad española la que lo va a presentar os da más oportunidades de éxito. Si un finlandés hace un buen proyecto de Guerra Civil Española, se lo lleva él. Insisto en esta idea de que estos temas, aunque los veáis alejados, son temas muy de índice general, seguramente podáis articular vuestro proyecto para que tengan tenga encaje. Aquí están los hermanamientos, ¿vale? Es que hemos empezado por acción 2. Bueno, es igual. Tenemos que haber empezado por la de, eh, la de, la de memoria, pero hemos empezado por la por la dos. Y aquí están los hermanamientos, que son dos. Dos, dos eh, municipios, ¿de acuerdo? Y esta es curiosa, cuando habla de romanticismo, esto sí que es romanticismo, porque es la acción embrionaria, la que ha dado paso a todo el programa y la que es un poco la que lo ha articulado y ahora se va a quedar, no como residual, de ninguna manera, pero bueno, es la única acción, la única que no les prefinancia. O sea, el dinero se lo dan después, ¿de acuerdo? Y les dan, pues eso. 25.000 euros, en el mejor de los casos, dan 9.000, 8.000. Y dicen que el evento, eh, que es un evento, el único que organizan, siempre es. Además, hablan estos términos que son encantadores. Nosotros invitamos a nuestros hermanos de Francia, entonces piden dinero para que vengan. ¿vale? El evento, con 9.000 euros, no dura 25 días, de ninguna manera, dura mucho menos. Pero están muy, muy basados en el voluntariado y en la buena voluntad. Hay comités de hermanamiento que llevan 25 años y realmente son admirables. Una pequeña digresión que es, no es frivolizar, es cierto que se concebían, si recordáis el tema del hermanamiento de una manera muy un poco folclórica, lo cual no está mal, ¿eh? O sea, no hay que no hay que excluirlo, pero ese tema de la pizza y la fabada y la en paella, ya no. ¿eh? Los hermanamientos de pizza, fabada, pero tienen, como los alcaldes enseñan a sus ciudadanos, temas de exclusión social, de asunción de migrantes, de de temas de eh, residuos, de vale. Y estas son las la, la Igual las redes de ciudades, pero ya no son dos, son cuatro. ¿eh? Y ya tienes eh, ya tienes que, que tener un programa mucho más montado. Y de nuevo aquí, no te dicen, tiene que ser mínimo tres actividades. No te lo dicen, pero no hay que ser muy listo porque si te dicen que tres actividades como mínimo, pues las tres no las vas a hacer en España, las tienes que hacer un poco por todos los sitios. Aquí ya te dan hasta hasta 150.000 euros, que es una cantidad más que eso, y te cofinancian, prefinancian, perdón, al 45%. Aquí tenéis todos los, eh, los las eh, fechas. Creo que nos hemos comido la de memoria. No, creo que nos la hemos comido. No, esa ya me pasó en el otro la, la diapo de memoria es que ha desaparecido, por eso decía que era la primera. Ya, termino. Pero la diapo de memoria es la más importante. Va dirigida a temas de memoria, te dan hasta 100.000 euros. Es la única, la única que puede presentar un solo socio, un solo socio, no conocemos ningún proyecto. De acuerdo, aquí hay muy buenos resultados. El, la universidad ya os he dicho de Barcelona, que os decía antes, eh, la, una asociación de, de gitanos me parece que de, de Valencia, eh, la eh, Diputación de Barcelona, todos siempre socios. Y cuidado con este tema de memoria, ¿eh? porque es verdad que hay que buscar una dimensión transnacional. Insisto, esto es lo mismo que cuando hablamos de los refugiados, son temas muy delicados y que cualquier frivolidad es, 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 es indeseable. Pero temas locales de España. Desgraciadamente todo este tema de las dictaduras tiene una casuística común. Hay que llevarlo ahí, ¿vale? Hay que llevarlo a que no solo son temas que ha ocurrido en las eh, fosas comunes en España, sino cómo ese tema que en España es tremendo y tan eh, dramático, eh, tiene eh, manifestaciones en otros países parecidas. De y ya se acabó y solo, solo este es los, eh, el calendario, las fases de inicio, que okay, me van a pedir los papeles y consultanos cualquier duda. Y ya solamente una cosa, no os habéis dado cuenta, pero aquí no hemos hablado de cofinanciación en ciudadanía. No hemos hablado. Es decir, que hemos dicho que el 20%, el 40%, no aparece. Que eso es lo que es realmente extraordinario en el programa de ciudadanía. Y que lo contará posiblemente nuestro colega andaluz, que está ejecutando un, un proyecto de ciudadanía. ¿Cuál es la gran baza del programa de ciudadanía? Pues que el cálculo del dinero se hace en relación a dos elementos, solo dos. El número de participantes. Y el, y el número de países de esos participantes. Cuentan las Skypes, cuentan los eh, webinars, cuenta cualquier tipo de cosa. Tú dices, yo tengo una actividad que son 20 personas de tres países, 20 personas de tres países, 15.000 euros. El sumatorio de las cuatro, de las tres o de las cinco actividades te arroja una cantidad, 70.000 euros. Si con esos 70.000 euros, 70.000 euros, no te van a pedir nada, perdón por este énfasis, nada. No te van a decir que lo calcules ni gastos de personal, ni gastos indirectos, ni viajes. Te da igual. Tú con esos 70.000 euros haces tu proyecto. Y si tu presupuesto global es de 71.000 euros, ¿no? pues te han financiado el 99%. Si tu presupuesto global es de 2 millones de euros, te han financiado al 0,3%. Pero eres tú, ¿de acuerdo? No la pregunta es, ¿y qué hago con esos 70.000? Y tengo... Por supuesto, por cuestiones puramente de, 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 de prudencia, ten todos tus papelitos, porque no te los van a pedir, no te los van a pedir, solo te van a pedir un informe de actividades, donde vienen fotos como la de hoy, y webs, y flyers, y lo bien que nos lo hemos pasado. No van a pedir nada, nada. Ya está eso de nuevo. Y con esto termino es también una, 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 una eh, eh, teoría personal. Es un programa de ciudadanía. ¿Qué es lo que está promoviendo? La corresponsabilidad de ciudadana. Tú te haces responsable de tus, de, 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 digamos, de tus actividades y de lo que estás haciendo. Pero puede promover indirectamente, de una manera bastarda, la delación. Si hay alguien que dice no es verdad esta actividad no ha sido, tenido lugar, entonces ya va a venir la agencia ejecutiva y te va a pedir los papeles. Por eso es bueno, como la mayoría son ayuntamientos y organismos y ellos nos van a contar cómo hacen sus papelitos para el tema de su proyecto de ciudadanía, lo bueno es que los tengáis, pero no os los van a pedir, ¿de acuerdo? Se acabó, ya, ya sí que termino. Vale. Bueno, muchas gracias por este, este, esta presentación a toda velocidad. La verdad es que yo también aprendo muchísimo con, con estas cosas. Y, y bueno, pasando al otro lado, al ámbito de Erasmus, eh, hay una diferencia fundamental que es la que comentábamos, que es la que tiene que haber un vínculo con la educación y la formación, pero hay muchos elementos comunes con respecto al tipo de instituciones participantes, la financiación, los periodos, etcétera. Entonces, eh, voy, a, voy a tratar de, de ir a las diapositivas que considero fundamentales para que veáis cuáles son los posibles ámbitos de, de actuación y luego creo que las presentaciones os las harán llegar, o sea que bueno, ya las podréis ver con, con más detenimiento. También bueno, hay, hay alguna novedad y es que hace menos de una semana, el día 24, la semana pasada, el miércoles, se publicó la nueva convocatoria, la convocatoria 2019 del programa Erasmus+ en la que ya se establecen los plazos. La estructura sigue siendo la misma, lógicamente, porque sabéis que es la que, la que se estableció para el periodo 2014-2020. Pero bueno, ahí están todos los detalles con respecto a la nueva convocatoria, que también abordaré durante la presentación. Eh, con respecto al Año Europeo del Patrimonio Cultural, que también es, es, es un evento que compartimos, eh, también la novedad de la convocatoria 2019 es que se mantiene como una de las prioridades de los proyectos. Entonces, bueno, también es una buena noticia para el sector cultural, creo. Lo que vamos a ver es eh, cuáles son estas oportunidades para el sector cultural y creativo, un poco, bueno, las políticas educativas europeas, sobre todo porque todos los proyectos de Erasmus, Plus, puesto que es el programa de educación, formación, juventud y deporte. Sobre todo los de educación y formación, que son los que llevamos desde el SEPIE, tienen que estar en línea con las políticas educativas europeas, es decir, abordar también la, los objetivos estratégicos que se plantean estas políticas. Os explicaré después la diferencia entre las acciones clave, que son acciones clave 1, que son oportunidades de formación, y la acción clave 2, que son oportunidades de cooperación internacional. Se parece más a lo que ellos llaman partenariados, nosotros llamamos asociaciones, pero que realmente es lo mismo, es una estructura de varias instituciones europeas que trabajan conjuntamente con un objetivo común. Y por último, bueno, si hay tiempo y si no os ahí, será una serie de consejos de este paso a paso de cómo llevar a cabo un proyecto. Bueno, por lo tanto, Erasmus Plus es el programa de la Comisión Europea para la educación, la formación, la juventud y el deporte. El periodo de actuación es de 2014 a 2020, con lo cual a partir de 2021 pues también nos espera un nuevo panorama que también abordaremos es en el que estamos trabajando. Este programa sustituye a todos los programas anteriores. Me imagino que os sonarán programas como Leonardo para FP, Comenius para educación escolar, Grundvik para educación de personas adultas y. En sí mismo el programa Erasmus, que era el, que, bueno, el buque insignia de la Comisión Europea para la Educación, que estaba restringido al ámbito de la educación superior, universitario, y que bueno, pues cuando nace este nuevo programa eh, se le añade este plus, porque se supone que ya Erasmus es para todos y todas y, por lo tanto, es el nombre con el que se conocen todos los programas sectoriales. El lema es eh, enriqueciendo vidas y abriendo mentes. No sé si algunos de los que estáis aquí habéis sido Erasmus en la universidad. ¿Alguno ha participado como, como Erasmus? <laughs> Nuestros compañeros también allí. Bueno, pues sabéis lo que aporta esto, ¿no? Pues es bueno, pues una, una nueva conciencia más global, una conciencia europea, eh, desarrollo de habilidades que, de otro modo, eh, quedándonos en, en, en nuestro país, en el confort de, de, de doméstico, digamos, no hubiésemos desarrollado. Eh, eso es lo que proporciona Erasmus, ¿no? es un, enriquece las vidas y abre las mentes. ¿Cómo se gestiona? Bueno, pues nosotros también dependemos de la agencia ejecutiva, ¿no? la EACA, que es la agencia ejecutiva de la Comisión Europea para la Educación, Cultura y Audiovisual. Pero en este caso lo que ha hecho la EACA es delegar determinadas acciones, la gestión de determinadas acciones en lo que se llaman las agencias nacionales. Entonces, en cada uno de los Estados miembros existe una o varias agencias nacionales en función de cómo se distribuyen. En el caso de España está distribuido, por un lado, la Agencia Nacional Erasmus Plus para Educación y Formación. Eh, la llevamos desde el SEPIE, que es el primer logo que tenéis ahí, que es la institución en la que estoy yo, y dos compañeros que han venido conmigo, Francisco y Gema, que también gestionan las acciones en, en nuestra unidad. Y, y por otro lado, la Agencia Nacional Española de Juventud, que gestiona el programa Erasmus, pero para las acciones exclusivas de juventud. Existen además, como veíais, las acciones de Erasmus Plus para el deporte, pero en ese caso son centralizadas, es decir, las lleva directamente la agencia ejecutiva y nosotros somos meros órganos de difusión. Por lo tanto, esta es la estructura. Y yo os hablaré básicamente de las acciones que gestionamos desde aquí para, en la medida de lo posible, que vosotros podáis participar. También os contaré un poco de las que gestiona directamente la agencia en Bruselas. Existen, además, otros agentes, otras agencias, otras instituciones. Eh, no sé si os son algunas de las que están ahí, son muchísimas más. Pero bueno, en principio para educación escolar eh, tenemos a los compañeros del Servicio Nacional de Apoyo de eTwinning, que es para crear asociaciones escolares de manera virtual. Eh, la plataforma School Education Gateway, que es una plataforma de transmisión de información, de contenidos, de búsqueda de socios incluso para el ámbito escolar, y algo muy parecido que es EPALE, pero exclusivamente para la educación de personas adultas. Y ahí se ponen en contacto también eh, distintas instituciones del ámbito de la formación de personas adultas, se habla de iniciativas, de eventos, etc. Qué supone Erasmus Plus? Pues Erasmus Plus en primer lugar supone la internacionalización de las instituciones vinculadas a la educación y la formación y cómo lo hace, pues a través de la cooperación y de la innovación. Siempre se supone que hay que avanzar, que crear algo innovador o transmitir algún tipo de iniciativa innovadora. Bueno, los que conocéis el programa, porque habéis sido eh, protagonistas activos en el pasado o porque lo conocéis ahora, porque seguramente tenéis a alguien que ha participado en el programa, sabéis que eh, el año pasado se celebraron 30 años, fue en 1987, donde, bueno, por iniciativa de varios eurodiputados se llevó adelante esta iniciativa para poder eh, mover estudiantes europeos. Simplemente lo que se promovía era la movilidad, para que se aprendiese de unos y otros países. Y a lo largo de todos estos años se han movido. 9 millones de personas. Entonces, es un, es un logro, y el hecho de que se mantenga el programa es precisamente, precisamente también muestra de, del éxito que ha tenido. Eh, el programa une a las personas, se dedica también a la, a la difusión de las lenguas, al multilingüismo, al aprendizaje de lenguas, ayuda también a encontrar trabajo, se han hecho estudios sobre las posibilidades de encontrar trabajo de los que han tenido una experiencia de Erasmus y son superiores, pero además Erasmus Plus promueve los valores europeos, valores de respeto a la dignidad humana, la libertad, democracia, igualdad, etc. Entonces, estos son los valores comunes que tienen que aparecer en todas las iniciativas de Erasmus+. Y como os decía, se dividen, eh, lo que respecta a la educación y la formación, se divide en los programas sectoriales, es decir, aquellos que están destinados a cada uno de los sectores de la educación y la formación. Y además esta es la estructura que tenemos en el SEPIE, eh, que bueno, no lo he comentado también, eh, desde la primavera pasada el SEPIE ya no pertenece al Ministerio de Educación, sino que somos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. O sea que bueno, seguimos juntos. De, de otro modo. Eh, entonces, tenemos estos programas sectoriales que son educación escolar, formación profesional, educación superior y educación de personas adultas, pero todos ellos con una misma estructura. Estas son las novedades eh, o, o lo que introduce en cada uno de estos sectores. En escuela, bueno, pues trae desarrollo profesional, proyectos de cooperación, habilidades eh, tecnológicas para los estudiantes. En, educación, en formación profesional también se han movido, eh, pues tenéis ahí más de un millón trescientos mil estudiantes para hacer prácticas en otros países. Bueno, en educación superior no hay mucho que decir, todos conocemos los beneficios y en educación de personas adultas también ha aportado bueno, pues nuevas competencias o ha mejorado las competencias, ha mejorado también su, 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 bueno, su conciencia, su, bueno, su, la confianza en sí mismo, la competencia lingüística, etcétera. Pero ¿qué pasa con el sector cultural? Bueno, pues el sector cultural también eh, puede participar en Erasmus. Si respondéis a estas cuestiones, seguramente tenéis ahí la clave. Desarrollan vuestras instituciones alguna actividad educativa o formativa, bien sea bueno para cualquiera de estos sectores. Entiendo que la mayoría, por ejemplo, un museo suele tener actividades de formación de personas adultas o actividades para escolares. Pues en ese caso, si queréis intercambiar buenas prácticas con otras instituciones europeas, tenéis alguna idea innovadora. Bueno, pues si respondéis afirmativamente, este es vuestro sitio y bienvenidos a Erasmus. La estructura del programa, que es la misma común a todos estos sectores educativos, está dividido en tres acciones clave. Tres acciones clave que luego se corresponderán con los distintos subprogramas. La acción clave 1, que llamamos K1, es de proyectos de movilidad para el aprendizaje. La acción clave 2, que son proyectos de cooperación transnacional. Y la acción clave 3, que es de reforma de las políticas. Existen además otras actividades específicas, que son las iniciativas Jean Monnet, creo que hay aquí personal de universidades, esta es una acción específica de educación superior, son cátedras que se crean para estudios europeos en honor de Jean Monnet y las acciones para el deporte, estas son todas gestionadas desde la agencia ejecutiva, desde Bruselas. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, eh, estas dos, la acción clave 1 y la acción clave 2, son las que gestionamos desde las agencias nacionales, ¿vale? Las otras, acción clave 3 y las otras dos, desde la agencia ejecutiva. Cuál es el impacto directo, aunque el impacto siempre es en toda la comunidad educativa, pero hay un primer impacto. La acción clave 1 tiene un impacto directo en los individuos, son proyectos de movilidad individual, por ejemplo, pues la que la más conocida, que es la movilidad individual de estudiantes universitarios, se enmarca dentro de esta acción clave 1. La acción clave 2 tiene un impacto directo en las instituciones. ¿Por qué? Pues porque se crean redes de cooperación entre instituciones. Y la acción clave 3 tiene impacto en los sistemas. La acción clave 3 está destinada para instituciones que tienen que ver con la gestión de las políticas europeas. Pues se participan, por ejemplo, ministerios, eh, consejerías, etcétera. Y seguimos profundizando más en estas acciones. Eh, los proyectos de movilidad individual también tienen otra subdivisión en función del sector al que vayan destinados. Entonces tenemos los proyectos de movilidad individual para todos los sectores, como veis ahí, educación escolar, formación profesional, formación superior. Hay una acción que, porque una de las novedades de Erasmus Plus es que sale de Europa y tiene el camino de la internacionalización, la participación de otros países fuera del ámbito europeo, que es esta acción que tenéis ahí 107 y en CADOS también que es la, la cooperación entre instituciones también tenéis asociaciones estratégicas para todos los sectores educativos de todas las que están aquí las instituciones vinculadas al, a, a la, al mundo cultural y creativo que sois vosotros podríais participar en estas es decir en proyectos de movilidad de, para el personal de, de educación de personas adultas en proyectos de asociaciones estratégicas de educación escolar general, les llamamos así porque pueden participar todo tipo de instituciones. Si veis el que está debajo, que es la 229 solo para centros escolares, por lo tanto no podríais participar, salvo que seáis un, un centro de educación escolar. Y por último, la K204, que es educación de personas adultas. Es lo mismo, son asociaciones estratégicas para la formación de personas adultas. Os hablaba de las políticas europeas. Voy a pasar un poco por encima, pero sobre todo para que lo tengáis aquí, porque en los proyectos, si, si os decidís a participar en alguno de estos proyectos, tenéis que saber cuáles son los objetivos de Europa, es decir, cuál es ese camino conjunto de todas las instituciones que cooperan. Hay varias políticas que tenemos que tener en cuenta, hay una que es en la que estamos ahora, que es la ET 2020, Educación e Información 2020, en la que se marcan objetivos para el año 2020, estamos ya ahí a la vuelta de la esquina, con lo cual ahí tenemos una serie de, de objetivos estratégicos que tenemos que, a los que tenemos que llegar, pero además tenemos la declaración de París, la nueva agenda de capacidades, itinerarios de mejora de capacidades, Pilar Europeo de Derechos sociales y este último que es reforzar la identidad europea mediante la educación y la cultura. Este último eh, apenas tiene un año de vida, eh, fue firmado por el Consejo de Ministros Europeos el año pasado en noviembre en Gotemburgo y por primera vez aparece la cultura ya directamente ligada también a los objetivos de, de educación. Bueno, como os decía, educación y formación con estas cuatro prioridades estratégicas. Fijaos que el primero es la movilidad y ahí está la línea en la que más se vincula Erasmus. No abundo más en ellos. Estos son los índices. Es decir, en 2020 tenemos que tener superados o por lo menos alcanzados estos objetivos. En algunos vamos bien, en otros, bueno, pues en España en concreto tenemos aún todavía un camino un poquito, un poquito más arduo. Pero bueno, eh, los que hemos superado básicamente son los de educación infantil, en eso España es puntera, porque bueno, pues estos objetivos eh, los ha superado ampliamente, o por ejemplo en el número de titulados superiores también, España también en ese sentido está muy bien, pero por ejemplo en adultos en formación, y ahí estaría vuestra tarea, estamos un poquito eh, con mucho, mucho trabajo por delante. Entonces, bueno, pues para que tengáis un poco estos, estos valores de referencia. Todos estos valores y el grado de consecución anual se va publicando en documentación de la Comisión Europea y, en concreto, en estos estudios, los monitor, que se publican con carácter anual, donde se nos dice exactamente en cada uno de estos objetivos en qué nivel estamos. Eh, la Declaración de París es otro de estos documentos importantes. Surge a raíz de los atentados de París y, se, digamos que, se vincula más al ámbito social, a la promoción de la ciudadanía, la libertad, la tolerancia, la no discriminación. Y, eh, ¿Cuál es la política europea? ¿De qué se trata en materia de adultos? ¿Qué entendemos? Bueno, básicamente la, la formación de personas adultas es educación, existe educación formal, pues que son todos los adultos que no han podido completar algunas de las fases de la educación obligatoria, eh, que normalmente en España pues tenemos instituciones, son los CEPAS, normalmente, que son los que se dedican a, bueno, pues a dar bachillerato para adultos, por ejemplo, o educación secundaria obligatoria para adultos. Pero a partir de ahí tenemos toda la educación no formal, programas universitarios, de mayores, por ejemplo, pero también seminarios, ciclos de conferencias, talleres que organizan instituciones que también pueden ser del sector cultural. Eh, otro de estos documentos es el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Bueno, os lo dejo ahí para que lo consultéis. Cuando hablaba de adultos en formación, claro, lo que nos dice la Estrategia 2020 es que tiene que ser superior al 15%, pero es que ya tenemos en eh, estos documentos de los que hablaba, sobre todo este del año pasado, de Gotemburgo, ya nos marca un nuevo objetivo para 2025 y nos aumenta ese nivel de adultos en formación al 25%, entonces bueno, aún no hemos superado un, uno, uno de estos uh, de estos de estas metas y ya tenemos la siguiente detrás, con lo cual nos queda bastante por hacer. Y ahí debajo tenéis los índices del monitor 2017 que nos dice cuál es la media en la Unión Europea, que es del 10,8, es decir, tampoco en la media europea se ha superado, pero España está un poquito por detrás. O sea que eh, ahí estaría vuestra contribución como como elementos. Esenciales para, para mejorar estos, estas, estas marcas. Vale, os hablaba de este otro, en el que por primera vez ya se, se, se habla de educación y cultura como el centro también de nuestra reflexión, de reflexión para mejorar la identidad europea. Factores clave: calidad de los docentes y la enseñanza, el aprendizaje permanente y la innovación y las nuevas tecnologías. Bueno, y llego ya a las acciones clave, que es lo que más nos interesa aquí. ¿En qué consisten estos proyectos? Bueno, pues empiezo por la acción K1. K1, eh, lo que voy a hacer es poneros un ejemplo. Este sería el resultado de un proyecto. Prefiero empezar al revés porque así veis cuál sería el fruto. Bueno, pues imaginaos, una institución, un museo solicita un proyecto y esto es lo que consigue. Bueno, pues ¿qué es lo que quieren hacer? Lo que quieren hacer realmente lo tienen que escribir en su proyecto, es lo que se llama, lo, lo puse ahí debajo, el Plan de Desarrollo Europeo, ellos lo que quieren es mejorar la práctica formativa de personas adultas en educación no formal y cómo reconocer estas competencias. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues a través de determinadas movilidades. Entonces, van a enviar al responsable del plan de formación a hacer un job shadowing, eh, que es un periodo de observación de buenas prácticas, en un museo en Italia. Entonces, va a ver cómo hacen la difusión de sus actividades de formación, cómo las organizan y qué tipo de reconocimiento dan a las personas que asisten a esta formación. Y además van a enviar a un formador a un curso sobre metodología de enseñanza a personas adultas en Holanda pero también van a enviar a otro formador a impartir docencia en otro museo, en un museo del extranjero también, sobre las últimas tendencias artísticas en España. Entonces, este proyecto es un proyecto de K1, de K104 en concreto, porque está destinado a, a la mejora de la formación de personas adultas y recibe una financiación específica. El proyecto lo pueden desarrollar entre uno y dos años, dependiendo de cómo hagan ellos el calendario de actividades, y va a ser financiado, y en este caso al 100%, por la Comisión Europea. Se habla de cofinanciación porque hay una parte, que es la parte de personal, pero que no se solicita, se, se sobreentiende que lo aporta la propia institución. Pero lo que figura en el formulario de solicitud, eh, en principio, es lo que se va a subvencionar si el proyecto es aprobado. ¿Cuáles son las claves? Bueno, las claves son escribir este plan de desarrollo europeo, que es un, bueno, es un plan de desarrollo que está dirigido a través de preguntas en el propio formulario de solicitud. Hay que incluir bueno, pues esa estrategia de modernización y de internacionalización. ¿Cuál es la situación de partida? ¿Y cuáles son las necesidades? Siempre en Erasmus Plus se parten de unas necesidades. Es decir, en mi institución tenemos una necesidad que es mejorar la metodología de enseñanza a personas adultas. Entonces, ¿cómo la mejoro? Pues a través de un proyecto europeo. ¿Por qué la quiero mejorar a nivel europeo? Bueno, pues porque además quiero aprender otro tipo de cuestiones. Ese es el valor añadido europeo para mejorar también la conciencia de ciudadanía europea, la inclusión, etcétera tengo que hacer una visión de futuro y hacer unos planes tiene que estar todo bien estratificado y todo ello va a contribuir al desarrollo estratégico de mi institución. todo esto es lo que está en el proyecto de movilidad de cada uno. ¿Cuáles son en particular los tipos de movilidades que puede hacer el personal que voy a enviar al extranjero? Pues pueden hacer un curso estructurado, recordáis el que se iba a hacer un curso sobre nuevas metodologías. Ese es un curso estructurado. Puedo mandar a alguien a hacer una estancia de observación de buenas prácticas, que era el responsable de formación que se iba a Italia. Entonces ve allí cómo lo organizan todo y se trae también pues determinadas dinámicas para implementarlas en su institución. O también se puede ir a impartir docencia, que era la tercera de las movilidades de nuestro ejemplo. Entonces, estos son los tipos de actividades que se pueden llevar a cabo. Por lo tanto, ¿cuáles son las líneas básicas? Si respondemos a estas preguntas, ya tenemos el esqueleto del, del proyecto. ¿Qué necesidades quiero cubrir? ¿Por qué las quiero cubrir a nivel europeo? ¿Cuáles son las actividades? Voy a escoger cursos de formación, periodos de observación, periodos de docencia y cuáles son los resultados de este proyecto. Si puedo responder a estas preguntas, el proyecto ya lo tengo más o menos estructurado, tengo un, un borrador. Consideraciones. Bueno, antes de la movilidad, buscar los destinos, hacer el plan de desarrollo europeo, seleccionar los participantes, hacer acuerdos de movilidad. Y durante la movilidad, ¿qué tengo que hacer? Llevar a cabo este plan de actividades, hacer siempre difusión, seguimiento de lo que están haciendo las personas en movilidad calcular con estos indicadores de impacto cuál es el impacto en la institución de destino, después cómo se va a traducir el resultado de esa movilidad y vamos a hacer una evaluación. Y después tendremos que hacer un análisis y difusión de resultados, poner en marcha... Esto que hemos aprendido en nuestra propia institución, porque ese es el resultado real, y cómo vamos a reconocer eh, el, los resultados del aprendizaje para las personas participantes. Y por último, la sostenibilidad, que es un concepto que nos indica cómo va a perdurar en el futuro y en nuestro plan estratégico de nuestra institución, cómo van a perdurar estos resultados, estas mejoras. Esa es la sostenibilidad. El enfoque, ¿cuál es? Es siempre institucional. Igual que lo mencionaba él antes, no existen, hay que ser personalidad jurídica, no, no puede participar una persona individualmente. Por lo tanto, es un enfoque institucional, es la institución la que quiere mejorar, aunque sea a través de movilidades individuales. Pero va a haber un resultado institucional una institución puede participar por sí sola, pues por ejemplo un museo o una biblioteca de manera individual presenta una propuesta de proyecto, pero también se puede asociar en un consorcio nacional. es decir, varias bibliotecas de varias localidades se ponen de acuerdo para crear un consorcio para enviar a su personal a formación, a formación al extranjero. vale. Y aquí ya son las características. Los proyectos pueden durar entre 12 y 24 meses. Las movilidades individuales pueden durar entre dos días y 60 días. Y la financiación es por partidas presupuestarias. Hay una partida de apoyo a la organización, pero luego las partidas ya son específicas para cada movilidad, pues de viaje, de apoyo individual, de tasas de cursos, en el caso de que haya un curso estructurado. Y luego habrá eh, partidas específicas y en este caso ya son con costes reales que serán si hay participantes con necesidades especiales o si hay costes excepcionales. Y estas son las características. Como os decía, el año que viene, esto ya es lo que aparece en la convocatoria de 2019, el plazo de solicitudes finaliza el 5 de febrero. Participantes elegibles en las movilidades, pues docentes, educadores, formadores, responsables de la institución o cualquier otro personal implicado en el desarrollo estratégico de la organización. Hay que presentar el proyecto, o bien de la institución o bien, como os decía, de este consorcio nacional que va a enviar a su personal extranjero. Y dónde se presentan las solicitudes. Bueno, pues en este caso nosotros nos toca la gestión, no solo la, la difusión, sino que se presentan en las agencias nacionales de manera telemática, son unos formularios web. Antes del 5 de febrero siempre a la hora de Bruselas, siempre a las 12, a partir de ahí el formulario desaparece de la web y ya no hay posibilidad de enviarlo, se queda en blanco. Eh, y antes hay todos estos requisitos técnicos que, que comentaba también Augusto, que son la cuenta de Login, el PIC de la institución, etcétera, que también tenéis varios tutoriales para que lo podáis eh, hacer sin problema. Número de proyecto, solo pues, se puede presentar un proyecto por institución, pero un proyecto para cada sector. Vale, lo que pasa es que los que estáis aquí, en principio, solo podríais participar en el sector de educación de personas adultas. Eh, un, un, un centro educativo pues puede participar en uno dedicado a la educación escolar, que sería el 101. Es decir, eso según el tipo de institución que seáis. ¿Qué pasa con estos proyectos? Estos proyectos llegan a las agencias nacionales, en nuestro caso al SEPIE. Nosotros vemos que el proyecto sea elegible, pues que no es un autónomo, por ejemplo. Eh, vemos que la institución es una institución que realmente lo puede solicitar, que es la, la parte de elegibilidad formal de la solicitud, pero luego la solicitud tiene que ser evaluada. Entonces es evaluada siempre por evaluadores externos. Los evaluadores externos van a evaluar estos proyectos siguiendo las directrices de la comisión y la formación que impartimos desde el SEPIE. Y en el caso de cada uno se tienen en cuenta estos tres criterios de evaluación. El primero, relevancia. Relevancia de la institución solicitante, relevancia del proyecto con respecto también a su público objetivo. Eh, calidad de la propuesta. ¿Cuál es el diseño? ¿Cómo está diseñado? ¿Cuáles son pues la temporalización de las actividades? ¿La calidad de las propias actividades? Y, por último, el impacto y difusión. La puntuación que hay que obtener siempre es un mínimo de 60 sobre 100, pero en cada uno de estos... Eh, de estos criterios de evaluación hay que tener un 50%, ¿vale? es decir, pues en calidad como mínimo un 20%, en relevancia como mínimo un 15%, etc. Por cierto, lo voy a decir antes de. Ahora que estoy aquí en la parte de evaluación, también desde el SEPIE, precisamente estos eh, evaluadores externos eh, se convocan con una cierta periodicidad. Y este año se va a renovar la bolsa de expertos y se anunciará en la web del CPI. Entonces, bueno, pues se pondrán ahí las características para ser evaluador de proyectos. Entonces os podéis, os podéis postular como evaluadores y luego se os seleccionará y se os dará una formación. El año pasado en, en la K1, bueno en esta convocatoria de 2018 se seleccionaron 76 proyectos que incluyen 608 movilidades de personal de educación de personas adultas y estos 76 proyectos incluyen 98 instituciones porque algunas están en consorcios, presentaron una propuesta de manera conjunta. El número de solicitudes presentadas fue de 115 y las 76 seleccionadas representan el 66%, o sea que hay bastantes posibilidades de éxito. Esa es la tasa de éxito. Y el total asignado fueron pues, poco más de un millón de euros. Y paso ya a la K2. La K2 son proyectos de cooperación, se llaman asociaciones estratégicas y las hay de dos tipos. Hay asociaciones estratégicas para el desarrollo de innovación y hay asociaciones estratégicas para el intercambio de buenas prácticas. Ya, bueno, más o menos el, el tipo ya lo está definido. Eh, normalmente los de apoyo a la innovación tienen resultados intelectuales para los que se puede solicitar una financiación específica, mientras los que los de intercambio de buenas prácticas es sobre todo la creación de redes entre instituciones para el intercambio de distinto tipo de prácticas que consideran que son ejemplares. Para educación escolar hay dos tipos de asociaciones estratégicas. Hay una que son asociaciones estratégicas dirigidas a todo tipo de instituciones, pero que tengan algún papel en la educación escolar y pueden ser de innovación e de intercambio de buenas prácticas. Y hay otro tipo de CADOS que es solo específica para centros escolares. Por lo tanto, si los que estáis aquí no sois un, un, una escuela, un colegio, un, un instituto, no podríais participar, ¿vale? Podríais participar en 201, pero no en la otra acción. También podéis participar en las asociaciones estratégicas de educación de personas adultas, que es la acción 204, y también presentando proyectos de innovación o de intercambio de buenas prácticas. Las prioridades, todos los proyectos de asociaciones estratégicas tienen que tener en cuenta alguna prioridad o bien horizontal o bien prioridades específicas del sector. Como os decía, este año 2018 el, el, la prioridad del patrimonio cultural europeo era una novedad, pero se ha mantenido para el año que viene, lo cual es una buena noticia para el sector cultural y creativo. Y estas son las prioridades específicas que tendréis que seleccionar y también habrá prioridades europeas en el contexto nacional. Estas son las de 2018 porque todavía no se han definido, vale, las de 2019 tenemos que publicarlas, pero bueno, siempre tenemos que publicar nosotros después de la comisión, con lo cual esto os lo actualizaremos en cuanto sea posible. ¿Qué es lo que permite una asociación estratégica? Pues todo este tipo de actividades para reforzar la cooperación, desarrollar prácticas innovadoras, eh, cooperación entre autoridades regionales, formación de docentes para la equidad, la diversidad y la inclusión, etcétera. No voy a leer todo, os va a quedar ahí, pero bueno, tiene muchísimas posibilidades una asociación estratégica. Pero además se pueden incluir actividades de movilidad se puede incluir movilidades de personas en formación eh, en el caso de educación escolar, intercambios cortos de grupos de alumnos, incluso movilidades de larga duración, jornadas de formación conjunta para el personal y movilidad de larga duración para docentes, en función del sector en el que vayáis a trabajar, podréis seleccionar unas u otras. y cómo son los resultados? Cuando se habla de resultados, una asociación estratégica siempre hay resultados. Lo que pasa es que hay resultados de mucho, de diverso tipo. Por un lado, hay resultados tangibles y por otro lado, intangibles. Los intangibles son quizás los más importantes porque son los más sostenibles, los que más van a perdurar, pero son los de mayor dificultad a la hora de cuantificar o de calificar, que son toda esa serie de conocimientos, habilidades, log logros, concienciación, es decir, cómo medir el alcance de la conciencia de ciudadanía europea en nuestros estudiantes. Pues ese, este es un ejemplo. Es más difícil, pero es mucho más sostenible, quizás. Y, por otro lado, tenemos los resultados tangibles. Estos sí que son mensurables. Y dentro de estos tenemos los que se consideran productos intelectual, intelectuales y, por lo tanto, la mayoría de ellos financiables. Y solo aparecerán en proyectos de innovación que serán pues, desde portales educativos, un software específico, guías metodológicas, bases de datos, a otro tipo de resultados tangibles que en este caso van a aparecer en todo tipo de asociaciones, ya no solo en proyectos de innovación, y que son bueno, pues, desde wikis, eh, páginas web, folletos, artículos, presentaciones, reportajes, documentales, etc. ¿Vale? Son todos los resultados. La financiación. En este caso está dividida también en partidas mucho más específicas que las tenéis ahí, el presupuesto básico es el de gestión y ejecución de reuniones transnacionales y luego hay otras partidas más opcionales. Y aquí tenéis las características, ya resumiendo todo lo anterior. Estoy tratando de ir un poco rápido. Eh, ¿Qué es una asociación estratégica? Pues recuerdo el objetivo principal: intercambio de buenas prácticas o desarrollo e innovación. ¿Quién puede formar parte? Cualquier entidad relevante para el proyecto que esté establecida en un país del programa. Eh, entidad relevante para el proyecto quiere decir que eh, todas las entidades asociadas tienen que tener un papel relevante. El año pasado la agencia francesa realizó un estudio de impacto de asociaciones estratégicas y una de las claves del éxito es que todas las, las instituciones asociadas tienen que tener un papel relevante en todas y cada una de las fases del proyecto. No vale decir no este se va a encargar solo de la difusión o este solo de la gestión, porque entonces eso no es éxito, porque si no no se conoce el proyecto. Y además también lo dice la guía del programa. Cuando decimos la guía del programa es la guía del programa Erasmus Plus que se publica cada año, que está publicado ahora. Junto con la convocatoria, y en la que se dice que quién puede participar, pues todas las instituciones que tengan un papel activo en el ámbito de la educación y la formación. Entonces está abierto a una tipología muy amplia, pero siempre y cuando cumpla con esta, con esta característica, que sea relevante para el proyecto. Y además que esté establecida en un país del programa. Los países del programa son los Estados miembros más: Noruega, Islandia, Liechtenstein, Turquía la República de Macedonia, la ARI de Macedonia, y este año se incorpora Serbia también. Están viendo, a ver, que tiene que firmar todavía un acuerdo de delegación, pero se va a incorporar Serbia como un país más. Y además pueden participar terceros países, pero siempre que tengan un papel relevante. Es decir, podemos incluir un país como Canadá, por ejemplo, en nuestro proyecto, si está muy justificado, sí, si no se caerá todo el proyecto. Os pongo un caso. Fue aceptado hace poco un proyecto en el que participaba Jordania, pero porque era una temática en torno al Islam. Y entonces, bueno, pues era esencial la participación de un país como Jordania. Entonces, la institución aportaba un valor esencial. Si no, se hubiese desestimado toda la solicitud. Composición de la asociación: mínimo tres entidades de tres países. Lo cual quiere decir que de un país puede haber más de una entidad, ¿vale? Pero tienen que estar representados mínimo tres países del programa. No hay límite máximo de participantes, pero a partir del décimo la partida de gestión desaparece y hay que dividirla entre todos. Eh, la duración para los sectores de educación escolar, formación profesional y personas adultas es desde 12 hasta 36 meses y para educación superior solo de 24 a 36. La solicitud se presenta también, la presenta solo el coordinador de la asociación en nombre de todos los demás ante su agencia nacional y también. A las 12 de mediodía, luego desaparece el formulario del 21 de marzo de 2019. Siempre recomendamos que nadie espere hasta el último momento porque se colapsa la web de la comisión y a veces aparece ahí dando vueltas el circulito y cuando ya dice enviado y aparece 1201 y pondrá fuera de plazo y ya no es elegible. Entonces siempre recomendamos enviarlo antes. Y si la propuesta es seleccionada, el coordinador firma un convenio con su agencia nacional y luego es el encargado de distribuir los fondos entre sus socios. Entonces, este básicamente es el esquema que lo tenéis ahí representado. De nuevo, los proyectos son evaluados por estos evaluadores externos y si os fijáis antes eran tres criterios. Ahora hay uno nuevo. ¿Cuál es? ¿Lo veis? De equipo. Calidad del equipo, porque claro, antes era una propuesta individual o de un solo país, mientras que ahora tenemos un equipo transnacional. Ahí se va a valorar la relevancia de todos los socios participantes. Y bueno, estos son los resultados de este año: tanto en 201 se seleccionaron 36 proyectos, como en 204 que se seleccionaron 51. O sea que es bastante relevante la cifra en España. Y esto es simplemente ya un ejemplo para terminar con él. Es un ejemplo de CADOS en el sector cultural. Pues en este ejemplo hay museos de España, de Grecia, de Finlandia y de Francia. Y tienen además socios locales. Estos socios locales no tienen financiación, pero también van a recibir eh, van a, el resultado, ¿vale? van a tener un impacto. El título del proyecto es Tendencias Artísticas Actuales. ¿Y cuál es el objetivo? Pues crear materiales específicos, actividades e intervenciones para acercar el mundo del arte contemporáneo a personas adultas. El sector Está claro, ¿no? Sería el sector de educación de personas adultas y las prioridades, bueno, pues sería pues, la creación de la conciencia ciudadanía europea, pero sobre todo el patrimonio cultural. Es un ejemplo hipotético, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, ¿cuánto dura su proyecto? 24 meses, van a hacer cuatro reuniones transnacionales para sus reuniones de coordinación, nada más, pero además van a hacer tres actividades de formación conjunta del personal. Y dos movilidades combinadas van a hacer talleres internacionales de verano, de modo que las personas que están en esas actividades formativas en sus países se reúnan, pues, un año en un país y otro año en otro. Los resultados será un diseño conjunto de actividades común a todos estos museos y crearán materiales de formación que, dependiendo también de, lo, de los estándares de calidad, del volumen, etcétera, se podrán o no considerar como productos intelectuales y, por lo tanto, con derecho a financiación. Y resumiendo todo lo anterior, estas son las acciones que acabo de explicar y en las que podría participar cualquier institución del sector cultural y creativo. Proyectos de K1 en 104 para personas adultas, porque los de educación escolar están limitados a instituciones educativas escolares, pero para K2 sí que podéis participar en estas dos acciones, en las de educación escolar y en la educación de personas adultas. ¿Vale? 2019 ya os lo he contado. Los plazos, pero la buena noticia de la que hablaba antes, Augusto, es ese incremento presupuestario. Y es que en el sector escolar se incrementa en un 19% el presupuesto que podemos repartir. Y en educación de personas adultas es mayor todavía el incremento, porque llegamos casi a los 2 millones y medio. O sea que son, son bastante buenas noticias. ¿Y qué viene después? ¿2020? ¿Qué es lo que viene después de ese telón? Bueno, pues lo que viene después es algo muy positivo: que es. Mucha más financiación, refuerzo también de toda la cooperación europea y sobre todo de los valores. Uno de los lemas de, del programa actual es, al inicio sobre todo, era la empleabilidad, porque cuando surge el programa es el momento de la gran crisis y, y entonces la empleabilidad era como el moto, uno de ellos, de, de Erasmus, Plus, pero ahora se quieren poner también eh, mayor énfasis en los valores europeos. Y bueno, Esta es una cita de, de Juncker que me parece muy relevante. La Unión Europea ha mejorado nuestras vidas y debemos velar porque siga mejorando las de todos aquellos que vendrán detrás de nosotros. Con respecto al incremento presupuestario en el plan multianual eh, de 2021 a 2027, está previsto también, precisamente en el apartado de cohesión y valores, eh, esta inversión en Erasmus. Plus. Y es una inversión que bueno, está resumida ahí, pero básicamente se duplica. Vale, todo el presupuesto que hemos manejado durante estos siete años, del 14 al 20, prácticamente la previsión es esta, de que llegue a, a ser duplicada, con lo cual pues es muy buena noticia, así si es que llegamos a esto. No, no. Y bueno, hasta aquí. No, no.